Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la sesión 53 de Anuren. Ah, un montón, la verdad. Un montón de sesiones. Y ya, de hecho, nos queda poco para terminar el año. Así que, como siempre, vamos a empezar con los anuncios del día de hoy y los agradecimientos. Ayer arrancamos una nueva sesión en la taberna que va a continuar durante un tiempo largo, que es sobre crear un juego de rol en stream. Si no pudieron estar, el diferido va a estar listo en nuestro canal de YouTube el lunes. Así que lo van a poder ver, van a poder ver todo el chat de ahí. Estuvo re divertido, la verdad, como actividad, me re gustó. Espero que lleguemos a un documento funcional. Mañana tenemos nuestra aventura de Vampiro, la mascarada de quinta edición. El Jardín de los Presentes con el elenco que están viendo en pantalla. Espero que también les guste. Va a pasar de todo. Hay como muchas preguntas ahí para resolver. ¿Qué va a pasar con Víctor? ¿Va a conseguir Sebastián y más aliados? ¿Enrieta va a volver con su Sire? ¿Qué está pasando ahí? Hay muchas cosas ahí. Bien, y estamos muy muy cerca del Carnaval Rolero. El domingo 28 nosotros vamos a participar con una charla junto con Lordi. Vamos a estar nosotros dos dando algunas. Charlando sobre algunos conceptos sobre rolear y cómo generar dramatismo. Va a estar bueno, espero que les guste. ¿Qué más? Estamos haciendo una serie de videos sobre los últimos manuales de D&D, una revisión larga. Estamos por talla ahora, si no me equivoco, y no me acuerdo cuál fue el otro que hicimos. Candlekeep, ese. Espero que les guste. La verdad, los manuales súper recomendados por ahora, vienen geniales. Y vamos a seguir por un rato más con D&D. En diciembre vamos a mostrar los cambios que van a funcionar en la taberna a partir del año que viene. Va a estar todo ahí prendido. Así que estén atentos para todo lo nuevo que se viene. Y por último, hace unos meses hicimos una tanda de donaciones para la Asociación LGBT Argentina. Y fue súper exitosa, juntamos un montón de plata y pudimos donarlos a una buena causa. Y vamos a hacer lo mismo esta vez, vamos a empezar. Todas las donaciones que nos lleguen de cafecito se las vamos a donar a una protectora de animales llamada Pro Patas Rosario. No sé, Bachi, si querés agregar algo más, vos que los conoces un poquito. Te pasé el link. Ah, Vos genial. seguro vas a poder pasarlo, así ellos pueden ver las cosas que hacen. Es acá en Rosario, así que nada, es cerquita de la organización para nosotros y se encargan de un montón de comunidades de animales callejeros, hacen castraciones masivas, van a muchos barrios también carenciados para ayudar y para dar alimento a algunos dueños que se les complica alimentar a sus propias mascotas o ayudarlos veterinariamente. Y nada, necesitan una banda de ayuda y estaría re bueno si sí, podemos ayudar todos un poquito. Así que bueno, de acá hasta el cierre de la taberna, cualquier donación que nos lleve por cafecito va a ir dedicada a Propatas Rosario. Si pueden aportar, genial. Si no pueden, compartiendo esta iniciativa con otras personas también nos va a ayudar. Vamos a compartir esto más masivamente por todos nuestros otros medios durante estos días, pero bueno, acá está el primer inicio, el primer anuncio. Ahora sí, los agradecimientos para la fecha. Bachi hizo los overlays que van a ver y las animaciones que estuvieron viendo de la pre-intro, la intro, el outro y ya volvemos. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alerta. Max nos hizo la música de la intro, ya volvemos, el outro. Azul Río nos hizo los dibujos de los personajes y tenemos emojis de Crosmic y Akira. Así que muchas gracias, son geniales. Esto se sostiene por ustedes. Y vamos nomás a la intro. Ya volvemos.
Ahí está, me muteé y me desmuteé. Bien, como siempre, antes de empezar nuestra sesión, tenemos las escenas del capítulo anterior y esto se encarga el grupo, así que yo, como siempre, les voy a poner musiquita y cuando quieran. Fue una sesión terrible. Los I recuerdos. don't remember. Ahí están volviendo. Ahí escuché la musiquita, para que le voy a poner un poquito más de sonido. Claro. Nos hemos encontrado con Galix. Galix nos llevó a la guarida de estos tieflings que le robaron manera de cómo era que se ponían el gusanito este. Ay, qué lindo. El cerebomorfosis. Eso. La ceremorfosis, exactamente. Que no es tan copada como la morfosis del fuego, de hecho. Y claro. En donde, bueno, Galix nos advierte que hay que están estos tieflings psíquicos, por así decir, llamarlo de alguna manera, en donde justamente teníamos que tener cuidado por esto último. Gracias a nuestra querida albóndiga, que nos justamente nos protegía de que nos detecten. Llegamos hasta más o menos hasta la puerta principal. Teníamos que meternos, porque teníamos que conseguir la llave. Y bueno, Cal medio como que decide de mandarse. A todo esto pensaba de que algún día iba a poder, tipo, como protegernos a distancia. De hecho, Cal pensaba que estaba directamente en esa habitación en la cual iba a entrar. O sea, pensó que, bueno. Se queda algún día acá en el medio, nos protege a todos, entra, agarra la llave, nos vamos a la mierda. No, bueno, no era así. Era un laberinto. Por lo que se hacen invisibles, algún día lo acompaña, lo va protegiendo, él se va metiendo. Previo a esto habíamos encontrado el lugar de gestación de la ceremorfosis. Porque estaba todo oscuro. Ahora estoy haciendo memoria. Ya habíamos entrado a este lugar. Y bueno, volviendo al recuento, Cal termina en una habitación con una especie de mago y otro tiefling. Que al mismo tiempo piensa, bueno, ¿cómo voy a llegar a la llave? Que estaba arriba de una especie de cabeza de pulpo, medio Tulu, todo muy Giger. Y en ese preciso momento, como que se alertan los tieflings. Y era gracias a que, si mal no recuerdo, Galix les había dicho, che, tenemos que hacer algo para llamar la atención porque se nos viene la noche. Y ahí es cuando salta hacia la cabeza, agarra la llave y este mago con el bastón se da cuenta y ahí arranca la lucha. La pelea. Sí, mientras ni Baggins ni Kaiden veían nada. Así que Horrible. Baggins hace una lámpara, porque Galix le tira como, che, Hace tu gracia, activen, claro, Tiflin. hace algo, que están los dos pelotudos llorando en la oscuridad y bueno, hace esa lámpara, ilumina un poco más y nada, nos pasó de todo. Kaiden prendió fuego a la grasa de Baggins, bloqueando el único lugar que era para pasar, que claro, no se oía nada. Lo apagaron y veían menos. Después bloqueó ese lugar de nuevo porque no había pasado. Fue como un caos. Nos costó un montón lidiar con los magos que estaban en esa habitación, que eran estos magos espías que decían Max. Y nada, nos recagó pedo Galix. Y por suerte después la ligó, haciéndose el capo ahí, tuvo que ligar un par. Y bueno, está el glorioso momento en el que aparece el Baggins tumbero. Esto explícalo, boludo, esto lo explicamos.
Es que es así. O'Baggins quiso usar un hechizo que era la pared de viento, que había funcionado otra vez en una situación con muchos enemigos al mismo tiempo. Y lo primero que hacen es tirarle contrahechizo. Así que contrahechizame esto y le usó por primera vez desde, no me acuerdo en qué nivel aprendí, ¿cómo se llama? Arma mágica. Déjame revisar el nombre del hechizo, lo uso tan poco que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Sí, arma Magic mágica. Weapon. Sí. Con las dos daguitas, una daguita que tenía encima desde hace 10 sesiones, que nunca había usado tampoco porque no había habido necesidad. Así que con todo el poderío de su brazo hizo. Y le hizo creo que 2 de daño a una persona en el tobillo, una Le cosa por hizo 6, ¿eh? Es un montón para una daga usada por un artífice que nunca había usado una daga. Es un no sé montón. si fue 6. Yo recuerdo 6. Porque es un D4 más 2 más 1 del arma mágica, serio. Hubiese sido un ataque muy. Puede ser. No, no, no me acuerdo exactamente cuándo hice. Recuerdo que no valía la pena No, claro. la cantidad de daño. Pero sí, fue más por la molestia del móvil, la frustración de que le cancelen Sí, un hechizo. pobre. Es como, bueno, ya fue, no, no me van a cancelar nada más. Pobre Y Luis. siguió con su cuchillito de porquería. De mantequita. Sí, cosita. Y No, no, ahí creo que avanzamos hasta, pudimos avanzar hasta donde estaba Cal, que sufrió un montón de tiradas de salvación, que tuvo que sortear y en una como que logran atraparlo. Pero Cal ya se re daba cuenta porque es como, estaba peleando. Ahora estoy todo lastimado en este lugar re tranquilo, está Kaiden leyendo el libro, Vines arreglando el RG. No, nah, acá pasa algo raro. Y con ayuda de Albóndiga, como que logra salir de esa ilusión. Y ahí se encuentran todos en esta última sala donde estaba Cal. Y nada, bueno, al final nos deshicimos, creo que de todos los magos espías. Solo faltó el bicho este, que era una, no sé si era una, qué era, una invocación de recuerdos y pensamientos parecía, pero. Y nos fletamos de ahí. No sé si me olvidé algo más. no, sí, no, fue. exactamente. Lo único que pasó fue que se retiraron Genial. del lugar. Y vamos a empezar desde ahí. Déjenme acomodarle la musiquita porque obviamente no es la que están escuchando. Ay, gracias. Falta una más. Después del encuentro que tuvieron, siguen por el pasillo ese largo por el que habían pasado. Galix flotando. Muy, muy concentrado lo ven. Algún día también flotando. Girando en su propio eje, pero avanzando en línea recta. Hasta que en un momento Galix desciende al suelo y comienza a caminar. Casi asqueado. Algún día en ese momento se cae al suelo y se empieza a deslizar hacia adelante. Al lado de llegan a la puerta que habían logrado abrir gracias a Cal. Y Galix les dice con sus tentáculos y todo su atuendo de azotamentes que vive en la oscuridad de una alcantarilla. Escuchan en la mente de cada uno, en ese tono oscuro personal. Voy a preparar todo para recuperar mi nave. Avísenme cuando estén listos. ¿Para qué? Para recuperar mi nave. Pero, ¿era recuperarla o era
llegar hasta... Ah, sí, me equivoqué, perdón. Para que me acompañen a buscarla. ¡Claro! Ajá. Exacto. ¿Y dónde nos vamos a encontrar? ¿Acá? ¿O... Así es. A las afueras, ok. No me voy a esconder en el alcantarillo hasta que ustedes me encuentren. Voy a estar en mi lugar, ya saben cuál es. Y con eso, él azotamente se da vuelta y gira en uno de los pasillos de la alcantarilla, alejándose de ustedes. ¿Qué van a hacer? Bien. Creo que podríamos ir a descansar un poco después de todo esto. No vamos a ir a rescatar a Silencia ahora. Y... no sé cuánto tarden en darse cuenta de que aniquilamos a los espías. No sé si son todos, pero... creo que perdimos el factor sorpresa como para dejar pasar mucho tiempo. Ajá. Quizás descansar brevemente, aunque... la noche debe estar por terminar, así que quizás deberíamos descansar durante todo el día. No creo que sea buena idea intentar entrar en la prisión de día. Creo que cualquier horario es malo para infiltrarse en una prisión. Bueno, pero durante la noche tenemos más posibilidades. Resguardo de él, sí. Claro. Sí, pensamos lo mismo la última vez que nos infiltramos a un lugar en un horario específico y creo que no nos fue muy bien, que digamos. Al menos eso me dicen ustedes, aunque yo no recuerdo que haya pasado nada particularmente malo. ¿En dónde? Cuando fuimos al cementerio, que era lógico ir de noche. Claro, pero estábamos esperando que hubiera efectos generados por ir de noche. Y los hubo, no los que esperábamos, pero los hubo. Igual, esa fue la diferencia. El cementerio no tuvo nada que ver con entrar al mundo de los muertos, sí. Es decir, no es que de repente... apareció un muerto vivo a matarnos. No, solamente teníamos que entrar. Lo buscamos, sí. Sí, lo buscamos. Bueno, ¿qué hora más o menos es? ¿Cómo viene? Afuera el clima parece de lluvia y viento. Le calculan alrededor de las 6 de la mañana, 7. ¿Está lloviendo? ¿Qué tan fuerte está lloviendo? No mucho. Por ahora no. Pero claramente va a empeorar la lluvia. Ustedes ven como las gotas del agua que se juntan en las calles empieza a caer por los diferentes agujeritos de la alcantarilla. Cal se pone abajo de una de esas gotetas, tipo como mira para arriba y disfruta la... si no, también podríamos aprovechar la lluvia. Uh-huh. Ir ahora es un factor. Me gustaría estar un poco. Y desde acá claramente no voy a poder sentir el, digamos, lo perdimos a Max. Esa sensación, ese olor a tierra. Ahí va. Sí, me parece. Ahí volviste. ¿Qué dijiste? Ahora, sí. Que Cal desde abajo no sé si lo va a poder sentir, pero como que trata de acercarse, o sea, medio como camina por las paredes y trata de acercarse a lo que sería la alcantarilla para oler el cómo está el ambiente, para ver si siente ese olor a como a tierra, de lluvia. Okay. Quiere tratar de sentir a ver cómo está el medio ambiente para ver si se va a alargar una lluvia más fuerte. Bien. También está acompañado con viendo las nubes, si hace mucho frío, si hace calor. Viste que cuando hace mucho frío significa que se viene la tormenta. Bien. ¿Puedes hacer una tirada de percepción o de supervivencia? La que te parezca. La que te guste más.
Percepción a 12. 12. Por ahí no lees la tierra, no ves. No ves mucho arriba por el. Por los rincones de la alcantarilla. Pero sí sentís mucho, mucho frío. En el viento. Okay. Y mientras huele y como que siente un poco de frío. Y lo ven como que temblar acá. Va a ser frío. Va a ser mucho frío. ¿Qué tan preparados están ustedes para lidiar con el frío? ¿Suelen Nada en tener el mar. frío en Gatchakot? Es un clima tropical, pero el mar en sí, mar adentro, es frío. Y hemos nadado. Bueno, no sé, Baggins quizá no tanto, pero he nadado en Pero varios. me he sumergido, no es algo. No es algo que a veces prefiera. Me gusta cuando está más cálido, pero no me va a hacer mal. Y además, yo creo que sufrimos más la nieve que otra cosa. Tiene que ser mucho, mucho frío y este clima no está tan fresco. ¿Sabemos si nieva durante el invierno en Cinnamur, Williams? ¿O otoño, inclusive? Hace una tirada de supervivencia. Okay. Supervivencia. Eso es un 16. Bien. No, no nieva en esta parte Ah, bien. del mundo. Sí, mucho más al sur. Bien. Bueno, tenemos suerte porque no parece que sea una ciudad donde nieve, así que si eso es lo único que les afecta, vamos a estar bien. Lo que sí, Sí. estaba pensando que quizás como que vamos a dejar muchas huellas o manchas, barro, agua, eso puede ser un problema. Si descanso lo suficiente, puedo hacerlo volar para levitar un También. poco por sobre la tierra. Sí, vaya. Pero no podemos ser invisibles y volar al mismo tiempo. Yo supongo que es una prisión, no, no creo que estén todo muy limpio que digamos, ¿no? Trata de hacer memoria, Cal. A ver qué tan sucia estaba esa prisión. Era una prisión subterránea, así que digamos, tenía su cuota de mugre. Pero también lo que recuerdan todos es que todos los guardias eran ciegos. Qué bueno que mi personaje recordaba eso. Bueno. Y por otro lado, los guardias eran ciegos, pero. Bueno. Entonces estamos listos para una segunda vuelta de piñas, conjuros. No realmente, pero quizás podemos intentar salir para ver cómo está o ver ¿Cómo está si aquí? la ciudad en general, si hay movimiento, si está todo bastante desolado. Cuando está todo bastante desolado es más fácil que llamen la atención a un grupo de cabrón, sí. Una Pero al mana. mismo tiempo no va a haber nadie para prestarnos atención. Pero hay mucha gente que puede llegar a. Estas son meras suposiciones, pero no, nunca sabes quién está atrás de esas ventanas. En cambio, entre la muchedumbre es más fácil esconderse de ojos que no queremos que nos vean. Bueno, Un buen punto. tuvieron La otra inspiración. es. Gracias, pues. La otra es descansar en la alcantarilla, que no es algo que me agrade en absoluto. Y tampoco sabemos si se va a poner peor, si la tormenta empeora, como dijo Carl. Y esto no,
Cal, quiero saber si cuando llueve fuerte, como que las alcantarillas se inundan mucho. Tipo como chequeando la vegetación y todo eso. Ok, haceme una tirada de supervivencia, ¿no? Dale, calcín. ¡Bien! ¡Ok! Bien. Se pone Cal cal. botánico. Sí. Toca la pared para sentir la humedad del musgo. Mira los canales moverse con el agua. Y analiza, digamos, las gotas que caen por diferentes lugares, los chorritos que se empiezan a generar. Y ahí notas que la tormenta está creciendo mucho. Las alcantarillas se van a inundar. Bien. Qué suerte que se dio cuenta acá. Creo que esto se va a inundar. Tiene mucha vegetación en las paredes y no parece tener un buen drenaje. Ustedes ven la cara horrorizada y asqueada de Kaiden, de imaginándose hasta el cuello en toda esa mugre. Sé que está pasando por los pies de ella, ahora. Sí, pero una cosa era los pies, otra cosa era todo el resto del cuerpo. Podemos nadar. No. ¿No? Poder puedo, pero preferiría evitarlo a toda costa. No nos Porque. dejas muchas opciones, Karen. Perdón, pero ¿ustedes se imaginan nadando en esto? ¿Sí? Está dentro de la expresión. Bueno, quizás tenga que contarle algo sobre los humanos. No, no, no es fácil para nosotros nadar en cualquier tipo de sustancia líquida, sobre todo si son desechos. Una bocanada de eso y podría morirme el siguiente día. Y no puedes armarte con una máscara. ¿No le puedes armar una máscara para que pueda respirar o algo? O al menos que no se le meta nada en la boca, ¿vale? Como Pero. un filtro, una malla, algo. Podría ser, te quedan todavía ropas de esas que habías robado. No le quedan las suficientes. Dice Kaiden rápido. Recordando. Pero queda como para Creo que pueden hacerte. ser suficientes. Yo creo que queda como para hacerte una máscara. Una máscara de tela no me va a ayudar en absoluto. Pero una máscara de tela mágica, quizás, ¿no? De respirar abajo el agua no es el problema, puedo hacerlo. El problema es que si el agua está contaminada, ese agua probablemente va a matarme y va a ser totalmente asqueroso y desagradable. Prefiero morir de otras cosas que morir ahogada en agua de cloaca. Bueno. ¿El escudo mágico no ayudaría para esta? ¿Para eso No. que lo creaste? No, ayuda para intentar paliar un poco el olor que ya siento. Y para cuando quieran tirarme hachazos en la cara, piñas, etcétera, 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 ¿no? Para tragar agua de ¿Y cloaca. qué propones? ¿Salir? ¿Buscar refugio en otro lado? Intemperie. Intemperie sí es la única opción porque no podemos quedarnos en ningún lado de esta ciudad, llamaríamos demasiado la atención. Ah, o sea, querés salir de la ciudad y después volver a la prisión. Y es una locura, sé cómo suena, pero no tenemos un lugar seguro al cual Bueno. meternos en la ciudad. Contaba con que las alcantarillas nos sirvieran, aunque no me era la idea de dormir en una alcantarilla, pero si se van a inundar va a ser un problema. ¿Qué tal si Y llegamos en una canoa? Una canoa podría funcionar. ¿Qué nos asegura que se va a inundar hasta el tope del techo? Ah, sí, no. Eso no tiene nada. Y si puedo evitarlo, no quiero dormir en el mismo lugar donde duerma Galex. Ah, podríamos hacer como una. ¿Cómo hacíamos en Gallaport? Un submarino invertido. ¡Sí! Hace mucho que no hago una de esas. Ahí no vas a necesitar respirar agua podrida. Vas a poder respirar aire. Ok, tenemos tiempo suficiente para que hagas un, no sé cómo se llama, Vines. Siempre hay tiempo para esas cosas. Kaiden no está para nada segura. Mirándolo a los Gru como. Lo que sí no veo madera por acá cerca, ni para armar. Ni tampoco algas enormes. Bueno, entonces vamos a tener que irnos.
Tal vez podríamos buscar algún barril o algo por el estilo en un callejón y volver a entrarlo. Es una buena idea. ¿Ustedes están caminando o se quedaron quietos ahí? No, estamos. Me parece que estamos quietos, ¿no? Okay, Sí, está porque bien. no teníamos un rumbo fijo. Bien, bien. Bueno, hagamos una cosa. Podemos ir por la parte de la salida, de hecho, donde entramos. Y si encontramos algún que otro barril, podríamos probar de armar Bueno. el submarino este invertido. Y supongo que, Varys, perdón si te ofendo esta pregunta, es totalmente sin intención. ¿Estás contabilizando mi tamaño para poder hacer eso? O sea, Solamente tiene que entrar tu cabeza. solo mi cabeza. Bueno, ¿Qué? para poder respirar. Imagínate que fuese como un bote, Sí. pero dado vuelta. Sí. Sí. Un poquito más cerrado. Exacto. Y nosotros Sí. podemos ir guiándote, ni lo necesitamos. Claro, o sea que de nuevo igual voy a estar sumergida en Pero no hasta la cabeza. vaca. Quizás hasta más o menos los hombros. Ay, y ustedes escuchan que Kaiden estaba balbuceando algunas cosas. Parece un idioma extraño. De vez en cuando hasta como que suenan algunas campanillas, pero se nota por cómo tiene cerrada la boca y apretando los dientes que está diciendo cosas O violentas. un barril lo suficientemente grande como para que te metas adentro y quizás te podamos poner como un agarre arriba y tipo como que te sostenés y nosotros movamos el barril. Intentemos buscar el barril para ver si pueden hacer este submarino y de paso podemos mirar si es una buena idea salir afuera y descansar en el bosque abajo de una tormenta en vez de en esta alcantarilla llena de agua de cloaca abajo de una tormenta. Bueno, y Kai ya está caminando para la dirección de la salida. Bien. Bueno, Kyle conoce las alcantarillas. ¿Por qué parte de la ciudad quiere salir él? Vamos a salir Deja de por. ponerle al Sería. mapa. Creo que era el noroeste. Si mal no recuerdo. O era el norte. Recuerdo que era el norte. Donde habíamos dejado el. El auto lo habían dejado ahí afuera, entre las colinas. Reposicionador geográfico. Habría donde habíamos RG, encontrado la mejor. RG. Sí. Pueden salir lo más cerca de esta parte si quieren. Claro. Esa Bien. sería la idea. Bueno. Caminan por las alcantarillas, esquivando charcos, esquivando pequeñas cositas que flotan ahí en el agua, o algunas incluso mucho más grandes, ratas muertas y cosas por el estilo. Y conforme avanzan, la tormenta empieza a sentirse mucho más desde abajo de las alcantarillas. El agua empieza a filtrarse por todos lados y ya da un poquito de cosas, sobre todo Kaiden, que bueno, no puede nadar. Ya está, digamos, cubriéndote Hey, las puedo botas. nadar, Perdón. pero Pero preferiría no estar acá. Ya sí. te cubre las botas. Finalmente encuentra la salida, Kyle. Haces fuerza y levantas la tapa. Lo recibe unas nubes grises, oscuras, pero con algún pequeño resplandor. El cielo está absolutamente cubierto por nubes de lluvia. La ciudad está en absoluto silencio. Lo único que se escucha es la lluvia y alguna que otra cosa por ahí. ¿Qué van a hacer? Kaiden no lo duda. Kaiden va a agarrar albóndiga, se lo va a encasquetar a Kal en su mochila, va a tocarle la frente a los otros dos y los va a hacer invisibles. Esto ya se está poniendo peligroso. ¿Por qué mejor no salimos? ¿No les parece? ¿Hay algún barril? No, no creo que no hay ningún barril. Cal se queda mirando. Le No. hace caso omiso al comentario de A ver. Hay un barril.
¡No! ¡Ahí hay un barril! No, yo no lo veo. Dice Kaiden. Y usa el cantrip para destruirlo. ¿Cómo se explotó? Se rompe el barril. Cae trigo ahí adentro. ¿Cómo hizo para romperlo? Capaz que fue un rayo de la tormenta. Pero no, pero no, no cayó un rayo. Pero los rayos deben funcionar de manera extraña en Cimeramur, sí. Así no funciona la física. Yo creo que todos los rayos funcionan bastante la parecido. Magia. Bueno, vamos al RGB. Sí. Bien. Tipo, avanzan. Kaiden es la única que está visible, es lo que estoy entendiendo. Okay. Y sí. Está bien. Con los Grunts invisibles junto con Albondiga. Oh, perdón, vamos a poner Albondiga ahí al lado también. Avanzan hacia la puerta. En la puerta se encuentra una situación un tanto extraña. Hay una guarnición de soldados. No está en formación, está casi en formación, casi como dispersos. Todos recibiendo la lluvia con armadura. Re molesto todo lo que está pasando. Están con capuchas, pero las capuchas están totalmente humedecidas y mojadas. Y están como esperando órdenes de un tiefling. Está discutiendo con otras personas. Adelante de ellos, tapando la puerta, un montón de civiles de otros tieflings que trabajan ahí y viven ahí. Y les están gritando: ¡dejen de mandar soldados! ¡Necesitamos ayuda en el sur! ¡Necesitamos defensas acá! ¡Van a ir a mandar a todas las tropas por un grupo de ranas! ¡Nos van a matar a todos acá! ¡Tenemos un montón de problemas y van a cruzar! No, no, no se preocupen, no se preocupen. Lo vamos a solucionar. Estamos siguiendo todos órdenes, es nuestro trabajo. Tu trabajo es una pelotudez, le dice. Y es toda la pequeña turba que hay, les discuten esto. Quédense, quédense, nos tienen que ayudar a nosotros, no a las ranas. En eso ven que el Tiffin que dijo, esperen ahí. Está discutiendo con otro Tiffin que claramente tiene... está absolutamente empapado en túnicas de escriba. Es uno de los burocráticos del castillo. Está como tapando una hoja. Le dice algo al oído. Dice: bueno, no se preocupen. El rey decretó que no se van a enviar más tropas. De hecho, va a recuperar algunas de las que todavía no zarparon para reforzar las fronteras mientras el resto del ejército está encaminado hacia la misión de ayudar a Gak'Shakoth. Así que esta va a ser la primer guarnición que no va a viajar. Entre ellos los soldados, algunos se miran y ven como una... Menos mal. No. Y después como el grupo de gente como que se queda tranquilos. Y la persona a cargo de esta despide a los soldados que no saben bien qué hacer, cómo reaccionar, y de a poco avanzan entre el pueblo y van derecho hacia... en dirección al cuartel que queda acá abajo. A ver, ¿dónde? Ah, acá. Okay. Son estos soldados de armadura con el logo de Ciramur en el pecho que usan magia y espadas. Que se la pasaban haciendo poses y cosas así. Son estos. En su mayoría este tipo de guerrero es el común en Ciramor. Con eso un poco se dispersa la turba. Y todos miran a Kaiden así pasar. Está absolutamente rodeada de tieflings, digamos. Todos de diferentes colores, todos mojados, están todos enojados. Y te dejan salir, sin dejar de mirarte. Salen y escuchás. Menos mal. Yo te dije que el rey nos escucha. Teníamos que decirle nomás. ¿Qué nos va a escuchar? Pero ahora van a volver. Vamos a... sí, qué sé yo. Vamos a ver mañana. Y así cruzas. Vas a ir en dirección hacia el norte, me imagino. Van a ir. Sí, yo estoy suponiendo que me siguen los Grunts. Caí de manco en pasito apresurado. Aparte, supongo que cagaba de frío. Sí. Así que va más rápido para entrar un poco más en calor. Pero hey, no es agua de cloaca. De repente la tormenta empieza a hacerse sentir en todos lados. El camino por el cual estás pasando es absolutamente barro. Todo es barro.
Generalmente durante el día transitan carretas por acá, así que está bien blandito todo. Por otro lado, los grunts reciben la necesaria cuota de agua que usan para vivir en su día a día. Llegan a las colinas, ni bien pones un pie en las colinas, caen, se te hunde la bota hasta la rodilla en un charco de fango y te das cuenta que hasta el lugar donde está el coso va a ser este suelo. Es lo que van a hacer, ¿no? Sí. ¿A cuánto estoy del auto? Están a como 40 minutos desde ahí, más o menos. No, bueno, voy a tener que seguir avanzando si no le queda otra. Avanzan. A no ser que... ¿Hay gente? No, no hay nadie. ¿No hay nadie? No. Ok. Pará, ¿dónde está mi hoja? De repente los grooms van a ver que se ven... Ay, perdón, querías decir algo. Lo que hay es, o sea, si quieren ver, reconocer tipo gente, está este pequeño grupito de casas acá de granjeros, que son los que los corrieron a ustedes del molino abandonado. Y esta taberna, muy diferente a todas las estructuras del lugar, que tiene las ventanas abiertas, llenas de luces, y se ven, digamos, figuras que pasan por ahí. Y caballos atados, tiene un pequeño establo que está casi lleno. Incluso hay un carrito estacionado ahí al lado. O sea que hay gente medio por la zona. No, entonces no. No, no hay nadie afuera. Están todos, digamos, claro, adentro. Resguardados. Sí. ¿Y la visibilidad cómo es? Es muy escasa, muy escasa. Es unos 10, 15 metros. Y después agua. ¿Sentís el golpe de la gota gorda que te pega así? No, lo que... No tiene sentido hacer lo que va a hacer, así que... Kaiden mira, se le confunde la lágrima que se le cae con la lluvia hacia adentro de la taberna. Y sigo los grupos. Y seguís a los grupos. Avanzás. Cansás. Haceme una tira de constitución, Kaiden. ¿Por qué? Kaiden se cae de cara a los barros. Conforme te limpias el barro de la cara, sentís ese hormigueo en la nariz, un poquito más calentito. No. Y que se empieza a hacer todo agüita dentro de la nariz. Achú. Te pica la garganta un poquito. A ustedes, a los grunts. A ustedes, a los grunts. Nada, todo bien. De atrás se escucha un... ¿Y cómo va esa respiración de barro? Caen, vos vas a ver porque está cerca. ¿Qué hace? Y se esfuerve rápido los mocos. No bien. El barril hubiese sido la solución. Si no hubiese sido explotado por... No sé qué. Sí. Ahora bien, estarías que... protegida. Extraño. El agua llena de mierda de tiflin. El barro del camino. No, precisamente era bastante grande. Creo que entrabas adentro de ese barril. No entraba. ¿Cómo que no? Era un barril enorme. Este bollito y listo. Ay, vayan adelante que es más fácil caminar si voy atrás por donde pasaron sus patas. No, es lo mismo. Nuestras patas son pequeñas. No importa, esto es todo psicológico. Ok. Pines es el primero en darse cuenta del autito. Ah. Vos lo ves. Las protecciones que le pusieron para cubrirlo y que no lo encuentren volaron con el viento, están desparramadas por ahí. Y el agua está metiéndose en cada uno de los rincones del improvisado motor. Y corro a proteger a mi bebé. ¿Cómo? Desesperado. Con los bracitos agitándose. Vos sabés que el óxido va a alimentarse de tu carrito muy muy rápido, a menos que encuentre una manera de protegerlo en otro lado. Sí. Bien. ¿Hay alguna cuevita o algo así?
Cuevita. Cueva, sí, cueva. En las colinas donde estás, el terreno es muy plano, está, y es todo, digamos, barro. Pero están cerca de las montañas. Si querés viajar un trecho más hasta las montañas, tal vez haya alguna cueva. ¿Podés usar tus hechizos de control de agua para secar mi hermoso refrigerador No, geográfico de? no tengo más energía y, y me estoy muriendo de frío. Pero se va a romper. Yo también me voy a romper ahí. ¡Saca mi ropa! No sé si me voy a arreglar fácil. Sobrevivir cartuchos de Sí. dinamita, un poco de lluvia no te va a hacer ¿Y nada. si nos metemos en el molino? Pero no sé si entre ¿No las sabes que posiciones van a vamos ser a lógicas. tener que caminar una hora más para llegar al molino? No estamos en el molino, no habíamos dejado el molino en No, el. más atrás lo No, habían no, 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 dejado. no. En las Ah. colinas, las más bajitas. Ah. Para protegerlo bien y que no encuentre nadie. Y tuvieron éxito, no lo encontró nadie. No. Pero Bueno. podemos volver al molino. Yo no tengo drama, me encanta este barro, agua, lluvia. Este clima me encanta. Sí, ya veo que están muy contentos. No sé, Babins, ¿vos podés llevar tu auto hasta tu reposicionador geográfico hasta allá? Creo Todo este que barro. sí. Tendría que ponerle algo a las ruedas para que puedan girar bien y no se atoren en el barro, pero voy a intentar. No quiero, no puedo dejarlo acá tampoco. Necesito ponerlo cubierto, pero gente. Bueno, sí hay que ponerle, porque creo que Hayden dentro de poco va a necesitar ayuda Oye, médica. principalmente un techo grande arriba, así que. Poción, sopa caliente, algo. Ay, no me hagas pensar en sopa caliente. Vayamos a traer molinos, sí. Creo que él técnicamente debería ser lo suficientemente grande como para poder guardar todo. Y no creo que haya mucha gente considerando lo último que pasó hoy. ¿Y vas a dejar a la región acá? No. Bueno, entonces, ¿cómo le vas a mover? ¿Qué Lo vas a poner? aprieto y lo aguanto. Arriba del barro. Dije, sí, tengo que ver qué ponerle a las ruedas, pero sí. Las ruedas, por las dudas, están sumergidas hasta la mitad. Ah, eso es otra cosa. Salud. Gracias. Okay, voy Sal a se tira en mes. el barro. Hace angelitos en el barro. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! Extrañaba una buena lluvia. Me tira barro en la cara. ¡Ah! ¡Uf! Quiero, Leon, ¿puedo usar el rayito de escarcha para congelar un poco el piso alrededor del, no de lo que esté abajo, no el barro que esté abajo del reposicionador geográfico, sino lo que está alrededor como para estabilizar un poco la superficie? ¿Me explico? Sí, tira, hace una tirada arcana. Eso es más 9. 14 más 9, 23. Ok, entonces tu plan es congelar un poquito el piso, ¿para qué? Para poder empujar el reposicionador geográfico y que se pueda mover con facilidad, porque si lo sigo arrastrando por el barro se va a hundir peor. Sí, bueno, está bien. Con mucho cuidado calibras tu llave y marcas las líneas debajo de cada rueda. Unas pequeñas rampitas de hielo. ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¿Me ayudas a empujar el posicionador, por favor? ¿Vas a empujarlo? Sí, con tu ¿Para qué? ayuda. Necesito poder desatascarlo de todo este barro. Bueno, a ver, y se pone atrás y va a intentar Está bien. moverlo. Hace una tirada de fuerza.
Esto es 16. Es livianito el coso ese, ¿no, Lu? Sí, es madera y metal. No sé qué tan liviano sea. Sí, pero digamos, no es un motor súper pesado como los que tenemos acá. Es simplemente chiquitito. Sí. Bien. Cal se pone ahí con su cuerpo lleno de barro. Agarra la parte de atrás de la chapa, la empuja. Se levanta por las rampitas de hielo y caen del otro lado. ¿Y ahora? Hundiéndose un poquito más. ¿Está lo suficientemente fuera del barro como para poder arrancarlo y manejarlo? Podés intentarlo. No está hundido hasta la mitad, está hundido un cuarto, si querés. Bueno, voy a congelar toda la mayor cantidad de piso que pueda. Bueno. Ahí se aleja. ¿Vas a estar un rato congelando todo el piso? No sé si un rato, porque si tardo mucho va a caer más lluvia y... ¿Y qué vas a hacer entonces? Ay, León... ¿Por qué me hace sentir que todo es una gran decisión de vida o muerte? Mientras Vain piensa, como ya los dos son visibles, Kaiden va a... ustedes van a ver que Kaiden, temblando de frío, se saca las botas, ya están patitas, se remanga un poco el vestido, ya está todo sucio. Y es raro porque su piel como que en un momento como que brilla un poquito, y se nota como que en la piel hay unas escamas. Y los piecitos, antes de que se hundan del todo, le aparecen unas membranas en los pies. Y si ven, prestan atención mientras estornuda, cuando parpadea, tiene como unos párpados secundarios que parpadean de costado. Usó cambiar apariencia para adaptarse a un entorno acuático y caminar mejor. ¿Podrías cambiar tu forma y podríamos estar en este momento en las alcantarillas y lo estar recién ahora? ¡No! ¿Cómo que no? Porque esto no sirve para no tragar cloaca. ¿Por qué ibas a tragar cloaca? Solo dura una hora, no puedo dormir así. Debo admitir, Kaiden, que nunca te viste más linda que ahora. Sí, eso es verdad, pero... No digan esos comentarios, por favor, son extraños y ya bastante. ¡Pero es una laca! ¡Ya la! Brums adaptados al agua. Bueno, lo que sea. Claro. Lo que sí notan es que el sombrero no está mojado, no parece afectado. Está como siempre. Bueno, vamos a seguir moviendo esto. Sería más fácil si no tenés un hechizo como para hacerlo más pequeño o algo por el estilo. No. ¿Y romperlo? No. Llevarlo de a pedazos. Tampoco. No. Yo estoy a favor de eso si es más rápido. No lo es. Es más rápido manejar. Ay, bueno. Hagamos lo siguiente. Yo voy a intentar manejar un trecho y te estén atentos en caso de que me empiezo a hundir y necesito ayuda. Ok. Bueno. Bien, ¿cuál es tu plan, Lu? Mi plan es intentar salir del barro, ir para un lado que haya o piedras o pasto, cualquier cosa menos barro. No voy a ir arriba del agua porque he visto suficientes videos de autos hundiéndose en lo que parecía algo playito. Ahí va. Cometer ese error. Y tampoco quiero terminar empantanándome más. Tampoco quiero ir cerca de arena. ¿Sí? Bien. Haz una tirada de... ¿qué sería esto? No sé. Haz una tirada arcana, pero con desventaja. ¡No! Porque es más mecánico que arcánico. A ver, el primero es...
No tiene nada. El primero es un 13. Y el segundo es no, un 1. ¡No! 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 ¡Momento! ¡Momento! Tengo inspiración. Veo la lamparita prendida. Qué aburrido eso. Era un gran 1. No voy a salvar eso por todo el mundo. Era un gran 1. Dale, tirá de nuevo. ¡No! Sí, malo. Estás muteado, Max. Ay, bueno. Ey, sigue siendo un 15. Desventaja, tenés que volver a tirar los dos dados. Es un 6 y un... Ah, pensé que había tirado uno solo. Ok. Un 6 y un 8. Ok. Así ser, sigue siendo un 15. Ok. Bien. Doblás un poco más, prendés el coso, hace ruidos. Sentís como todo el motor está mojado. Esa cubierta que le habían hecho está absolutamente empapada. Girás un poco el manubrio. Movés las palancas y... de a poquito con... Vos reconoces el esfuerzo que está haciendo el motor por sacarte de ahí. Sale. Llegás al... Es una parte sólida en la que podés, digamos, decir, bueno, acá puedo andar. Y en ese momento sale humo del motor y se apaga de nuevo solo. Con un montón de... Yeah. ¿Lo empujamos? Sí. Sí, por favor. ¿Hasta dónde? Que... El molino. ¿Te van a empujar? ¿Hasta el molino? Hasta el molino. ¿Qué tan lejos estamos? No muy lejos. Encima, si quieren ir derecho, tipo por el campo, va a ser mucho más difícil. Pero no, van a llegar más rápido. Si quieren ir hasta el camino y venir hasta acá, al molino, por ahí les toma más tiempo. Pero tal vez sea más fácil. Si van a cortar así, andás a ver. La opción rápida o la opción fácil. Lo voy a tomar la rápida mientras menos tiempo estemos acá mejor. ¿Alguien hace una tirada de constitución? La rápida es pantano. Pero bueno. Línea recta. No sé qué tan pantano. Bueno, vamos. Cal se pone a empujar. Y van a cruzar por el campo, digamos. Empujando nomás, porque ya no anda. Básicamente. Bien. Bueno, van ahí empujando. Los dos, ¿Kaiden vas a empujar o...? No, no puedo hacer nada. Seguramente me voy a caer y voy a romper algo. El terreno es sumamente difícil. Hay muchos desniveles, es campo abierto, entre colinas. Así que cada tanto lo van empujando y de repente se cae la parte de adelante y Vines ve como golpea contra el suelo y todo rechina y le salta el agua que tiene encima. Y cada golpe, cada piedra que se chocan, que de repente escondida entre el pasto y el agua, hace todavía más débil su RGB. Voy a necesitar una tirada de supervivencia. De Kaiden. Kaiden. Se queda del auto. Oh shit. Bien ahí. Kaiden muere. Dead. Lo que la dinamita no hizo, un poco de lluvia lo logró. Vos vas toda tapada ahí al lado de ellos, de repente te hundís en un charco. Hasta la cintura. El charco está helado, heladísimo. Los grunts vos los ves y parece que digamos que están en un ambiente cómodo para ellos. Claramente. Pero el charco está helado y el clima está totalmente helado también. Necesitas refugio urgente. Y no solo necesitas refugio, necesitas calor, comida, sí. Un tecito y mantas. Sí. ¿A cuánto estoy del molino? Del molino no estar muy lejos. Pero sabes que no va a ser suficiente. Ya sé, pero por lo menos techo es lo primero que necesito. Acá está, mi hojita.
Albóndiga está ahí re tranquilo, ¿o no? ¿Se me cayó el diente? No. Ahí lo metiste en la bolsa de cal. Ah, cierto, que está ahí. Bueno, voy a usar paso brumoso, mi último slot, para salir del charco y adelantarme los 30 pies más rápido que puedo. Y nada, y tal. Perfecto. Molino. Kayn salió adelante un poco, tiritando. Ustedes la ven temblando. Siguen empujando el carro. Y choca contra una piedra, una de las ruedas. Y se desarma esa misma rueda. ¡Pruf! El carro cae lentamente, inclinado hacia el costado. Es la rueda de la derecha adelante. Voy a frenar para arreglarlo. Creo que quiere decir que lo llevamos por parte. ¡Ah! ¿Te vas a quedar arreglándolo? Kaiden no los espera. Kaiden está derecho yéndose el molino. Bien. ¿Vos te vas a quedar arreglándolo? Sí, quiero armarlo de nuevo. Ok. Cal. Cal solamente observa, como que. Está bien. También quiere ver a los alrededores que hay, cómo. El resto del lugar. El sol está saliendo muy por detrás de estas nubes oscuras de tormenta, así que apenas se ve algún resplandor claro entre ellas, pero el sol no va a estar muy visible durante esta mañana, por lo menos. Alrededor ves tipo pasto y movido por el viento fuerte, la lluvia que cae por todos lados. No hay mucho más. Está el molino allá en la distancia, cada vez más cerca. Por allá está la otra taberna que vieron, y detrás del molino sabes que está el pueblito. Y a un costado las murallas que se ven chiquititas. Pero, así de todo, Kaiden llega al molino. Oh, bien. Mía. La puerta del molino. Llegas. El molino estaba destruido. Recuerden que estaba muy dejado atrás, muy abandonado. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Pero si estaba destruido. ¿Y cómo está alrededor de la estructura? Y la hélice está. Que le quedan dos. Hay una que solo tiramos, tiene un palito ahí por un costado. Tiene agujeros en las paredes, como la otra vez lo vieron. Ok. Me voy a alejar un poco y voy a intentar abrirlo con mano de mago. Porque recuerdo que había muchas trampas. Mientras tanto, en el autito, hace tirada de herramientas artífice. Abrir esta. Para ayudar con tu autito. Eso creo que es un 11. Bien, 11. Agarrás la rueda, la vas a poner y te das cuenta, digamos, que parte del tornillo que sostiene la rueda está en la rueda, no donde debería estar, en el eje. Y la rueda, en vez de estar así, la ves de frente, está inclinada. Y vas a necesitar materiales y calor para solucionar esto. Bueno, Kael, espero que estés contenta. Necesito que sigas en... Necesito que me ayudes a hacer. Llevar. ¿Qué? De nuevo llorando. ¿Qué? Baggins, con la cara llena de lágrimas y mocos que no se ven por toda la lluvia, pone la rueda arriba del posicionador geográfico. Y le hace señas como puede a Cal para que empuje el auto al molino. Pero no va a avanzar nunca. Tiene una rueda. ¿Cómo crees que avance? Hasta yo, que no soy ingeniero en lo que sos vos, me doy cuenta de esto. Para mí lo mejor es sacar esta rueda también, y va a tratar de sacar una rueda. ¡No! Hace fuerza. Hace fuerza. Mira. 20.
total. La sacás sin problema. ¿Ves? ¿Por qué no seguís rompiendo? Vain vio el estallido de tuerca y tornillos que. ¡Uf! Voló. Vamos por partes. Es más fácil. No. Es más fácil. Y se acerca a la otra rueda. ¡Basta! ¡Dejá de romperlo! ¡Pero lo estamos desarmando! ¡En serio! ¿Y qué lo vas a dejar acá? ¡Deja de romperlo! Pero, ¡me estás ayudando! Acá. ¡Ahora está bueno. Más roto que antes! Bueno, pero se puede volver a poner esta rueda. ¿No? ¿Dónde están todas las tuercas? ¿Acá? Bueno, ¿cuántas eran? Una. Muchas. Bueno, quizás sería mejor ponerle una sola tuerca. No, no funciona así. Bueno. ¿Y ahora? Y ahora vas a tener que ayudarme más todavía porque ahora tiene dos ruedas menos. ¿Qué rueda le sacaste? Naturalmente, o sea, había perdido la de adelante. La de... Okay. Okay. O sea, la apuesta, digamos. Sí. Ok. Ah, ya sé qué podemos hacer. Involucra a seguir rompiéndolo. Agarré esa esquina, yo agarré esta esquina. Y bueno, vamos a tener que ir llevándolo así. Y pone la rueda arriba. ¿Entendés? Es más fácil comprar ruedas. Ay. Yo no me meto cuando me estás pegándole a cosas con las espadas. Este es mi campo de conocimiento. Bueno, son unas tuercas, seguro que parece. Supuestamente la lluvia los ponía de buen humor a los grupos, ¿eh? Iván señala con el brazo al campo cubierto de lluvia y agua donde no se ve realmente nada. No flotan. ¿Qué cosa no? Pedazos de metal que ahora le faltan a la rueda. No, pero tenés que agarrar esa esquina, yo agarro esta y vamos empujando. Porque si no, voy a empujar, esa esquina se va a caer y se van a clavar en el piso. O Vines, ¿sabes qué? Si seguís retrasando todo el motor, va a echarse a perder. Sí. Al mismo tiempo me estoy replanteando muchas decisiones de mi vida. Vamos a ver si el plan de Carl funciona. Bien. Háganme cada uno una tirada de destreza. Tengo inspiración, así que la voy a usar. Me voy a saturar. Seis. ¿Y cuánto sacó Vines? 15. Está bien. Bueno, lo van llegando. Es re difícil. Tienen que usar mucho, mucho el cuerpo y el cansancio se empieza a notar. Tuvieron días muy largos últimamente. Y Kai encima no está cerca. Lo van llegando. De repente, a Kai se le resbala de las manos y no alcanzó a agarrarlo. Hundiendo toda la parte de atrás del RGB en un pozo y sentiste un rechinido en lo que vendría a ser el eje que, como ya sabemos, no tiene amortiguación, así que el crack se sintió casi como un trueno. Okay. Algo se rompió. Ajá. ¿Sabes qué es? ¿Mi paciencia? No, pensé que era tu corazón. Ah, sí, 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 perdón. Bye. No, eso fue un par de metros atrás, cuando le arrancaste la segunda rueda. Bueno, pero después te ayudo. Podemos convenir más, tuerca. ¿Y ahora esto va a seguir avanzando? ¿Cómo es esto? ¿Qué tan lejos estamos del molino? Están cerca, están muy cerca. Pero el coso lo van a tener que arrastrar ahora. ¿Y sí? ¿Lo van a arrastrar? ¿Y sí?
Bien, a ver, entonces. ¿Tenés unas cadenas? Ah, unas sogas. ¿Querés ir como burro de carga? Y es lo que estoy haciendo. Pero adelante, ante ahora, atrás. Y sí. Saca la soga. Y va a buscar. ¿De dónde se puede atar esto? Reviso lo que queda de la estructura para encontrar los puntos más fuertes, cosa de que no termine partiendo lo que queda a la mitad. Lo hace fácil. Lo mejor sería, digamos, atarlo por debajo del motor, que es la parte más grande y más importante. Y después, bueno, es arrastrar el resto. Lo Bien. cierto es que Vine va a tener que ayudar. Hágame una tirada de fuerza ahora. ¿Tiré? No sé si tiré o no tiré. Parece que no, ¿eh? Creo que no, no escuché ruido. Hoy me están acompañando toda la tirada. Bien. Están llegando al molino. De repente empiezan a sentir suelo mucho más firme, pueden pisar mejor, pueden empujar más cómodo, entonces van con más confianza hacia la puerta. Y de repente Kyle hace como un tirón así, y el coso gira de costado, chocando contra la pared del molino, rompiendo la última rueda. A metros de la puerta. Mientras tanto, Kaiden, unos momentos atrás, habías tirado mano de mago para abrir la puerta. Sí. No, no se abre. No se abre. No parece estar cerrada con una cerradura. Parece estar atrancada. Sí. Oh. Mientras tanto, ahí en las puertas del molino ves humito salir de la taberna del frente. Las chimeneas están prendidas. El techo está completo. Ay. Ok. Estaba supuestamente en malas condiciones. Voy a darle vuelta a ver si hay algún lugar desde el cual me pueda trepar hacia adentro. ¿Querés trepar por uno de los agujeros? Quería ver si estaba una parte de lo suficientemente rota como para poder mandarme por ahí. Hay una parte rota que podés llegar ahí. Se ve peligroso, pero bueno. ¿Se ve peligroso? ¿Qué tan sí. peligroso? Y ¿Qué hay? las maderas están medio expuestas, hay clavos. Ah, no. No, Kaiden, no es ese tipo de peligro. Pará. Déjame leer el hechizo. Porque si yo puedo, más o menos. Ok. Voy a cambiar mi apariencia, porque lo puedo hacer a voluntad, a Baggins. A ver si me puedo pegar a la pared como un groom y de esa forma pasar más fácil. Bien, efectivamente. Tenés el cuerpo de un grunt azul. Y te pegás a la pared. Y empiezas a caminar como Sí. una ranita por la pared. Sí. Llegás al agujero, sin problemas. Sí. Podés meterte. Sí, voy a asomar la cabeza. Adentro se ve todo destruido como estaba antes. Llueve en pedazos porque está el techo. Creo que ¿Algún le entra lugar donde vea luz. que no esté lloviendo? Sí, hay algunos lugares donde no llueve. Ok, antes de hacer nada voy a arrancar un pedazo de pared de la que estoy ahí y lo voy a tirar adentro, a ver si se activa alguna trampa. Se activa ¿Qué? ¡No! una explosión en el suelo. ¡No! 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 Voy a tirar otro más a ese lugar donde no hay nada. Donde está cubierto de la lluvia. Ahí no pasa nada. Bien, voy a ir con mucho cuidado hacia allá. Mientras Pero tanto, trepando por la pared. en el otro coso, los grunts acaban de sufrir la última pérdida de la última rueda.
¿Qué van a es una hacer? tabla, nada más. Ahora es una tabla de metal con un motor. Veo alguna entrada del molino que sea accesible. Tenés algunos agujeros así similares a los que le describía Kaiden, con tornillos salidos y la madera expuesta así de tipo como para pincharte mucho. Y ahí nomás está la puerta. Voy hacia la puerta. Cuando doblás a la puerta la ves a Kaiden. La reconoces a Kaiden en el rostro, pero está transformada en un grunt, asomándose por un agujero. Ahí en la altura. Tan linda antes. ¿Qué hiciste? Es que estoy intentando, en realidad también pensé en tu imagen, pero bueno. Es que está atrancada la puerta porque la bloquea una... ¿Me puedo fijar que la bloquea a ver si es una viga o algo súper gigante? Hay un pedazo de madera ahí del otro lado. Claramente se cayó algo del techo y está ahí. La está bloqueando una viga y no puedo entrar y... Encontré un lugar donde está seco y no hay trampas y me iba a meter ahí. Reviso la puerta, así a simple vista, viendo dónde están las bisagras. ¿La puerta abre para adentro o para afuera? Para adentro. Trepo junto con Kaiden, a ver si lo encuentro. ¿A todo esto, Kal? Está como ahí, esperando a ver qué pasa. Va a intentar tipo como arrastrar, seguir arrastrando el... Bueno, hacer una tirada de fuerza. 14. Ok. Bien. Con la soga y el suelo firme, llegas hasta la puerta. Cuando lo ves a Vines y a Kaiden en forma de Grunt, trepados ahí en uno de los agujeros de la pared del molino. Está preguntando por qué ve dos Vines. Claro. Uno parece más violeta. ¿Tienes un hechizo para duplicarte, Baby? No. No. ¿Quién es el... este? Es mi hermano gemelo. Es mi hermano gemelo. Bueno, podemos abrir esta puerta y va a tratar de abrirla. Sí. Al molino. Está cerrada. Vos la reconocés y está trancada con algo. Del otro lado. Sí. ¿Podrían sacarle la traba del otro lado? Baggins. Es lo que planeamos. Es lo que planeamos. Bien. ¿Por qué repite todo lo que vos? ¿Cuál es Porque su plan? Porque es una persona inteligente. Porque es una persona inteligente. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que van a intentar hacer? Kaiden quería seguir pegada a la pared para avanzar hacia ese lugar sequito y seguro. Por adentro, o sea, atravesar el agujero y meterse así hacia ese lugar. Claro. ¿Y Vines? Yo quiero entrar y abrir la puerta desde adentro. Bien. Déjame hacer una tiradita a mí. Ay, no, ¿de qué? Ok. Sin problema, atraviesan los peligros de todas esas maderas astilladas y clavos e ingresan. Alguien se dirige derecho al lugar que parece más seguro por la pared. Y Vines llega a la puerta, sin problemas. Okay. Hay un pedazo de madera grandota ahí. Busco un pedazo de madera no tan grandota como para poder agarrarla y hacer palanca y correr la grandota. Hay uno ahí en la mitad del lugar. Hay un tipo, incluso es una madera larga que vos podés manipular. Perfecto, a ver. Te acercas ahí y escuchas un clic. ¿Qué haces? Boteo y salto. Bien, haz una tirada de destreza. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Corazón! Saltás. Lograste agarrar la madera, pero saltaste. Y el lugar donde estabas se hundió. Se hundió como una distancia así de chiquitita. Y abajo, un montón de pinches finitos. Estúpida molina con sus estúpidas trampas. Volvé a la puerta. Sí. ¿Y ahora? De nuevo. Reviso. Sí.
estúpidas trampas no me van a agarrar dos veces. Reviso si hay más trampas en el piso. ¿Tira percepción? Estúpido molino. Percepción. 17. Bien. Ubicás muchos disparadores. Hay un montón que están trampas activadas, ya perdidas. Digamos, como hay un lugarcito que está como con marcas de una pequeña explosión. Otras cajas pequeñas con pinches. Reconoces un montón. Están todas desperdigadas por ahí. Y también reconoces las zonas que son seguras. Recordemos que estaban medio puestas al azar este lugar. La puerta segura. Vuelvo para a la puerta para intentar abrir la palanca y todo eso. Con un poco de palanca sin mucho problema, subiéndote vos encima, sacás la traba y la puerta abre apenas. Cal está del otro lado. Ya, ahí intento abrir más la puerta. Las abren, sin problema. Okay. Bueno. Y se mete con el pedazo de metal. Me arrastran. Baggins va orientando donde hay que no pisar, así están seguros. Pero se protegen de la lluvia un poco más de lo que está. ¿Qué van a hacer ahora? Kaiden está tiritando en ese rinconcito. Y va a mirar a Carly, va a mirar a Baggins. Vuelve a tener la forma esa media anfibia que tenía antes. ¿Alguien puede hacer un pequeño jueguito y capaz que a alguien le queda ropa seca? Ropa tengo. Tengo la ropa. Sí, sobraron un par de. Quiero creer. Una chaqueta y este vestido. Kyle se lo pone encima. Pero no te lo puedo. ¿Por qué te pusiste? Tengo no debería sacarte. Sí, pero no tengo fuego humano todavía. Bueno, supongo que debe haber. Hay tipo como paja, cosas así. Como sí, para sí, sí. Tipo, los cubos esos grandotes de heno. Hay, sí. Está todo un poco humedecido. Pero. Lo quiero ayudar con moldear agua para poder sacarle lo más que pueda la humedad. Ok, ok. Tirame arcana. Con desventaja. Con desventaja, sí. Claro que sí. 12. ¡Ey! ¡Cool! ¡Ja, ja, ja! Esto es, en total. Desventaja. Sí, ya sé, no importa. Esto es un 25. Cae. Cal agarra una buena parte de heno y paja. Mientras tanto, mientras vos la vas llevando, se va alivianando del peso. Y mirás como el agua empieza a filtrarse entre las cosas y queda sostenida arriba. Kaiden está ahí en un costado sacándole el agua. Muy bien, Kaiden. Gracias. Sí. Y cuando la tirás, está sequita. Y quizás necesitamos unas ramas. Va a buscar madera también. Madera hay por todos lados. Y empieza a juntar madera y a armar tipo como una especie de círculo con estas maderas. O sea, con las puntas juntando en el medio y haciendo. Y tirándole heno arriba y haciendo la fogatita. Prende la fogata. Y el calorcito empieza a ocupar el lugar. Llueve todavía un poco. Ahí. Pero recién el calorcito. Entonces, ¿y ahora cuál es su plan? ¿Van a descansar? ¿Van a seguir haciendo cosas? Baggins no va a descansar hasta que no termine de arreglar el reposicionador geográfico. Eso va a ser la única tarea. Voy a escavenchear el molino para encontrar absolutamente todo. Tengo que bajar, una sola prioridad. Bien, ¿y los demás? Y Kaiden va a hacer lo mismo que hizo con esas ramitas que encontró Cal, para intentar sacarse lo que más pueda de a poco la humedad en la ropa, para quedar
va a ser un trabajo tranquilo, lento, pero quiere quedar seca para poder estar al lado del fuego y recibir todo ese calorcito. Con mucho tiempo empezás a hacerlo para deshumedecer tu ropa. No secarla completamente, va a quedar apenas. Sí. Porque además vos tenés los dedos todos, ¿viste? Cuando se te arrugan por el agua y se te queda todo como... Sí. Se separa bien así cada parte, así todo. Y de a poco vas haciendo. Cal descansa y va y se empieza a buscar en el molino. Yo voy a pasar el descanso. No sé si Vines va a descansar en algún momento o va a seguir haciendo esto. Dependiendo de cuánto tarde es. Y va a tardar porque en el molino no están todas las partes que necesita. Generalmente hay cosas de madera. Lo que sí puede hacer es sacar tornillos del molino que funcionaban y desarmar un poco esa parte, pero vas a necesitar un taller un poco más equipado con metal para hacerlo. Voy a hacer lo más que pueda. Otra no tengo. Bien. Pero se va a quedar despierto todo el descanso. Eso mi pregunta es esa. Sí. Ok, bien. Y con eso descansan, excepto Vines. El día pasa. Mientras ustedes se buscan refugio ahí en su pequeño molino lleno de trampas. La lluvia se calma, pero no se detiene en ningún momento. Lo que sí se ve en algún momento es el brillo del sol. A tanto se ve algún rayo que se cuela entre las nubes de lluvia, pero nada más. Lo que sí está todo gris por todos lados. Y parece que va a durar todo el día. Empezaron a descansar alrededor de las 8 o 9 de la mañana, así que se van a recuperar el ritmo bien, bien tarde. ¿Sí? Ok. Entonces, para que no me pierda el horario. Empezaron como a las 8 de la mañana. A las 4 o 5 de la tarde, más o menos, les empieza a pegar muchísimo el hambre. Muchísimo el hambre. Ellos están dentro de todo sequitos, reconfortados. Tienen el calorcito que los mantuvo. Pudieron alimentar la fogata sin problemas porque ahí estaba todo lleno de material para usarlo. Vines no descansó en ningún momento, así que está absolutamente cansado. Todavía tiene parte de barro sucio pegado. Buscando cómo recuperar su RGB. Y al final de todo este tiempo, cuando los demás se empezaron a levantar, Vines se dio cuenta que no lo va a poder hacer acá. Tiene partes, tiene cosas para hacer, pero no acá. Y con esto vamos a la pausa. Y después seguimos de acá, ¿les parece? Así que dale. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Ahora volvemos, vamos a hacer 5 minutos, vamos a buscar agua al baño y seguimos jugando. No se va.
Ahora sí. Antes de irnos, nuestro querido grupo ya salido de las alcantarillas en una lluvia ligera que se volvió torrencial y atravesaron colinas, arrastrando esa cosa de metal que terminó volviéndose en pedacitos, y llegaron al molino a buscar refugio y a protegerse. Uy, perdón. Entonces, son las 5 de la tarde. Se despertaron. ¿Está bien, Bachi? Perdón, viste que entran abejas. El salto que pegó el gordo desde el camastro. En el aire, todo estira, en el aire estirado, como una gacela. Y haciendo así, con las patas de adelante para agarrar a la abeja que la agarró. Y ahora no sé si está lamiendo la patita tranquilo. La abeja se escapó, pero él está atento. Ya sería Perdón, exitosa. No, está bien, está bien. nunca vi el salto del gordo así tan elegante. Sigamos. Termina su descanso, recuperan lo que gastaron, los que descansaron. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Cómo sigue su día? Kaiden está más relajada ahora que no está muerta de frío, así como que se levanta con un poco más de ánimo y con mucha energía, porque tiene un montón de hambre. Y lo primero que hace es mirar a Baggins, sin que se da cuenta de que... ¿Baggins? ¿No descansaste No, nada? no. ¡Baggins! Aiden. Deberías haber descansado algo. No, tenía que arreglar esto. Si no lo arreglo, no lo podemos sacar y no lo quiero dejar acá. Acá no va a entrar nadie. Podrías haberlo dejado para guardarlo o recuperarlo más tarde. O de a poquito. Vaya, tener que hacerlo de todas formas. Y Pero al menos ahora... adelanté algo de trabajo. Sí. Quizás... A ver. Es la tarde. No sé qué hora exacta será, pero es la tarde. Todavía no está lo suficientemente oscuro y parece que la lluvia está no va a parar. Quizás podrías descansar algo en el mientras, antes de que tengamos que, bueno, volver a la ciudad. Oh, podría salir a ver si encuentro un taller en el que pueda conseguir las partes y herramientas que necesito. Suena mucho trabajo, Baggins. No teníamos que ir a liberar a Pestilencia. Sí, además eso. Prioridades han cambiado. Bueno, Pero en sí. este momento. A ver, está la opción también. Esto, Grounds, creo que me parece justo planteárselos. Me ayudaron un montón, pero también me da un poco de culpa que tengan que pasar por todo esto de nuevo, por algo que tengo que hacer yo. ¿Entendería alguien si quiere dedicarte a el RG en vez de ir a la prisión? Obvio que ayuda. Sería muchísimo. Pero bueno, entendería eso. Dado que no descansaste, tampoco sé si no sería peligroso para vos hacerlo. ¿Esa es tu respuesta? Pensando. Sí. Quiero terminar esto, pero acá no tengo las partes ni herramientas. Todavía no está en condiciones para moverse. Sí. Probablemente si lo arranco explote. Okay. Por otra parte, no creo que nadie venga acá, porque había muchas trampas, un grupo mutante gigante. Tal vez con llega parte de herramientas en la prisión, no creo que haya, pero No sé si va a haber herramientas. probablemente haya más que acá, porque acá no hay, ya revisé. Hagamos lo siguiente. Ay, mi cabeza. Te acompaño y a la vuelta pasamos por algún taller de algún cualquier tipo. ¿Y esto planeas robarlo? Porque no creo que con todo lo de la invasión de Karjakot estén contentos. Eso sabes hacer shopping. A robarlo, voy a tomarlo prestado y tal vez lo devuelva más adelante.
¿En qué momento? Cuando me acuerde. No, ¿en qué momento, o sea, vamos nunca a ir a buscar eso? A la vuelta. Después de salvar a Pestilencia. También cabe la posibilidad de que no haya una vuelta. Y que la vuelta sea directamente un escape. Así que podríamos escapar más rápido con el reposicionador. No, claramente ¿sí? No, porque lo tenés que reparar y tenés que buscar las herramientas y los repuestos. Ah, ¿lo habías pensado antes de romperlo dos veces? Ya estaba roto, no servía para nada. Claro. Estaba muy difícil de poder sacarlo debajo de la lluvia. Tuve que remolcarlo. ¿Y terminó qué? Siendo una barra de metal. ¿Por qué lo partiste al medio? Ya estaba partido. Yo no sé mucho de mecánica, Baggins, pero creo que está complicada la situación de RG para, por lo menos, transportarlo debajo de la lluvia. Además, el terreno no era sólido. Lo bueno igual es que tenemos la mochila de cal en la que podemos poner todas las cosas que tenía el RG para que lo puedas armar en un lugar más soleado. No sería más sentido. O armar otro. Va a llevarle tiempo, pero creo que te había llevado suficiente material del basurero, ¿no? Puedes armarte una versión 2 de RGB. RGB 2. Eso suena un desafío interesante. Quizás con techo. No sé, tendría que volver al basurero para poder conseguir toda la cantidad de herramientas y partes y materiales para hacerlo. Y si no tenemos tiempo de volver para acá, 8 meses para el basurero. Pero te llevaste material, ¿no? ¿No te llevaste las herramientas? Sí, pero son partes específicas que si quiero hacer una versión mejorada, no tengo. Bien, pero las herramientas, ¿por qué no te las trajiste? Más allá de las herramientas, todos los materiales, o sea, materiales como planchas de madera, sí, puedo conseguir en otra parte. Pero todo el motor entero no lo puedo desarmar y llevármelo, es muy pesado y muy grande. Bueno, podés armarlo con otras partes de algún otro basurero. Tengo una forma para llevar el motor. Podemos evaluarla. ¿Cuánto decís que pesaría ese motor? No. ¿Más que vos? Sí. Más que yo. ¿Cuánto exactamente? ¿Dos o tres veces tu peso? Dos o tres veces mi peso. No sé qué tan pesadas sos. ¿Cuánto pesas, Canal? No tengo idea, pero estoy segura que 500 libras no peso. Claro. Hay un hechizo. Vais la mira juzgando. Hay un hechizo que puedo hacer para transportar algo y aguanta y sostiene hasta 500 libras. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos? Lo puedo hacer no exactamente gastando energía, sino dedicándole un poquito de tiempo, así que puedo hacerlo varias veces. Dura una hora. Hasta que encontremos un transporte, obviamente. ¿No se podría haber hecho eso antes? No, no tenía lo suficiente energía en ese momento como para hacerlo y estaba bajo la lluvia y no me iba a salir. O sea que podríamos haberlo dejado. Venido acá al molino. No, porque se hubiese arruinado el motor por completo y no hubiese servido para absolutamente nada, y ni siquiera para sacarle partes. Claro. ¿Pero no se terminó arruinando el motor? No. No es el motor en sí lo que está roto. Son otras cosas. Lo que acabo de decir me parece un buen plan. Ok. Tendríamos que encontrar una carreta o algo. Porque no vamos a poder llevar esto en una hora caminando hasta la ciudad. ¿Vamos a llevar esto ahora a la ciudad? No, yo diría que mejor lo dejemos acá. Entonces, a ver, si lo tenemos que dejar y después no puedo volver, ¿qué sentido tiene? Dijeron que tal vez no haya una vuelta, no me quiero arriesgar a dejarlo. La única solución entonces que veo, Baggins, es que te quedes arreglándolo. Y que nosotros dos vayamos a la prisión, porque si no se puede desarmar por completo y no puedes recuperar las piezas que ya tenés. ¿Puedo llegar a desarmar el motor, que es la parte más importante?
Pero vos dijiste que tu hechizo solamente dura una hora, o sea que tenemos desde que salimos desde acá una hora hasta poder encontrar algo para poder llevar el motor y llevar el Sí. motor hasta dentro No, de mi la idea era la estación. siguiente. Sí, vos lo puedes desarmar. No Sí. necesitamos usar mi hechizo, porque lo podemos guardar por partes en la mochila de Cal. Pero como estabas diciendo que no estaba seguro si podías desarmarlo, se me ocurrió la idea del hechizo. Sí, es cierto. No sé si vamos a poder volver. Y si no estás dispuesto a poder desarmarlo ahora para guardarlo, es probable que tengamos que ir nosotros dos, así lo puedes hacer, mientras nosotros dos estamos intentando encontrar la bruja del abismo y bueno, lo de Denny, que Y al mejor no mismo decirlo en voz tiempo alta. tampoco saben si van a poder volar. ¿A volver a dónde, Baggins? Acá, ¿Acá? ¿Acá? no, imposible. por eso No mismo, vamos a volver ¿no? acá, Baggins. Entonces no tiene sentido que yo me quede acá tratando de reparar esto. Y pero si lo reparas, podrías movilizarte después. Sí, pero después los Exacto. tengo que encontrar y no sé dónde van a estar. Nosotros vamos a... Podemos... Sí, perdón, Aida. No, no hay problema. Tenemos el problema de Galix, así que es seguro que vamos a encontrarnos en las alcantarillas. No dudo que Denny nos acompañe. Así que el punto de Gal. encuentro iba a ser, sí, Galix. Así que tenemos un punto seguro de encuentro. Pero no puedo meter el reposicionador jeréptico dentro de las No, alcantarillas. Si pero no lo querías desarmar. lo desarmo es muy pesado para que yo lo lleve. Si yo me quedo es para arreglarle que ande. ¿Por qué No, pensé que directamente no? querías desarmarlo para poder guardarlo. Que Pero eso no lo tengo querías dónde tener como encargo. guardarlo. ¿Cómo que no? Está Tenemos metido una bolsa acá. acá. Pero me lo dejás, está el bondi ahí adentro. Pero al bondiga nos lo llevamos. El Yo bondiga tengo puede todo lo hacerse que algo. necesita Denny adentro de mi mochila. Creo que acá la decisión es si querés Hagamos lo acompañarnos o siguiente, no. que sea más fácil para los tres. Espérenme mientras yo desarmo el motor. Tal vez ustedes me puedan ayudar incluso. Si siguen mis instrucciones. Así lo hacemos más rápido. Okay. Y vamos los tres juntas. Y no nos tenemos que preocupar porque si alguien está en la alcantarilla, si está en la prisión, o que los guardias, o qué. Okay, bueno. Y yo pregunto, mientras tanto, ¿alguien tiene algo para comer que no sean insectos? Iba a decir insectos. No, yo vengo comiendo insectos Ay, qué constantemente. problema. Qué problema. Bueno. Podemos ver si hay alguna gallina o algo por el estilo afuera y... Debe ¿No? haber, pero lejos son las casas de allá, atravesando el campo. Y... Y estaba en la taberna, lo que daría por un estofado caliente. Ah, un poco de cerveza fresca. Pero no sé si sea buena idea entrar. No hay ninguna, vamos a decir, no me sale el nombre, pero vamos a decir cajones de madera con verduras quizás de hace 1000 años, pero bueno. Hay bolsas de lo que vendría a ser harina, trigo aplastado, pero están todas humedecidas y andás a saber cuánto tiempo llevan ahí. ¿Te recuerdan a la pasta que vos hiciste en lo de...? Y nada, eso trae buenos recuerdos. Y no, no hay nada como para comer acá. No, bueno, supongo que voy a tener que esperar. Después veré cuándo, si vayamos. Los insectos tienen proteína. Sí, el problema con los insectos es que quizás los quiera comer y termine dando mercadas y los vomites, así que. Pero No es común ¿preferís que, eso por lo o menos en mi vida. preferís No me morirte? voy a morir por no comer 2, 3 horas. No me voy a morir. Ah, Me bueno. muero si no como durante días. Que no planeo que suceda. No, no, no va a pasar eso, pero bueno, quizás te sentís medio con... Y además, llegado el caso, quizás alguno de ustedes dos pueda donarme una anca de rana.
Quizás, digo. Blanca de... ¿Qué? Que él se ríe por lo bajo. Fue una broma, fue una broma. Ajá. Lo que hemos visto es como... Fue una broma de... Ingratos. Fue una broma de mal gusto. No entiendo de dónde sacaron lo de alienígenas. Realmente. ¿Por qué no comes una carne de bebé? Por ejemplo, ya hemos tenido humano. Esta discusión. ¡Wow! Bueno. Tengo una especie no es un de chiste. Regresión. Bueno. En fin. Pero esa, entonces tenemos un plan. Sí. Bueno, entonces se van a quedar desarmando el motor. Con las instrucciones de Bain, supongo lo mejor que podamos. Okay. Manteniendo el fueguito ahí. Y vamos a ir metiendo todo en la mochila. Todo lo que pueda. Lo que pueda. Claro. Ah, voy a sacar al bondi. Voy a sacarlo. Bien. Lo voy a salvar así, pat. ¿No cambia su expresión? Claro que no. Y bueno, se ponen a desarmar el motor. 4 horas más tarde desarman todo y guardan lo que pudieron en la mochila, que la bolsa de contención que tiene Cal. La noche volvió a aparecer. Está muy muy fresco, tienen mucha hambre. Uh-huh. Y lo que quedó ahí tirado, digamos, son las sillas, las ruedas rotas, las placas grandes de metal. Nada realmente útil para que funcione. El motor ya está ahí guardado. Ok. Bueno. A todo esto, mientras iba guardando las partes. Sí. Si mal recuerdo, yo sigo teniendo el libro en donde Usir había escrito cómo replicarla. Sí, sí, ¿no? Lo tenés vos. El libro de las pequeñas esferitas. ¿Qué onda? ¿Cómo...? ¿Qué ve Cal adentro? O sea, cuando iba metiendo ¿cómo se llama? Las partes, imagino que habrá visto, como que ahora debe haber, no sé, un mundo de burbujas. Hay más, sí. Está el libro sostenido por esta y cada tanto se le escapa una de estas rotas. El libro está ahí cerradito. Las burbujas apenas brillan, como si tuvieran bioluminiscencia en la oscuridad. Cal agarra, como que agarra una y tipo la agita. Como que se queda ahí pensando. ¿Qué se te acaba de ocurrir? No, nada. Solamente me pregunto cómo funcionan estas burbujas. Recién cuando podamos arreglarlas vamos a saber. Lo único... ¿Hay alguien adentro? ¿Cómo hay alguien adentro? Me da la sensación de que hay alguien adentro. ¿En cada una? Sí. Caiden se asoma también para ver. ¿Ve algo? Bueno, no ves nada. Ves esta burbuja con bioluminiscencia en la oscuridad, pero nada más. ¡Ah! Cal, estás imaginando cosas. Yo creo que realmente estoy viendo algo, pero bueno, está bien. Y mete de nuevo la burbuja. Capaz lo ven solo ojos de Grimm. Puede ser. La saca. Vainis, ¿vos ves algo? Miro, veo algo. Adentro ves muy escondido lo que parece ser una armadura. La ves brillando casi azul. Claro. Ahí va a agarrar entre sus herramientas. Tengo una pequeña lupita que va a usar para revisar así y ver qué es. Si realmente es una armadura, si es un reflejo de algo del otro lado. ¿La mirás? Y es una armadura, no solo es una armadura, está hecha de algún material que vos jamás viste, porque parece que tiene un movimiento como si fuera agua, pero es sólido. Y es y está diseñada para estar abajo del agua. Para que es acuadinámica, digamos. Te permite movimiento omnidireccional en el agua muy, muy accesible. Okay. ¿Sí? ¿Está algo? Sí, hay una armadura. Pero yo no veo nada y Kaiden intenta asomarse de nuevo entre Cal y Vice. Vos no ves nada. A ver, pará. Y le da una, le da la burbuja a Vice y saca otra. Bien. Y también la agita. ¿Y acá? Y acá ahí ven otra, similar. Similar, no igual, similar. ¿Armadura? Ella va, yo no. Ah, sí. Mira.
¿Qué? ¿Otra armadura? Sí. ¿Y tiene algún símbolo o algo? No, pero... Está hecha como con escamas, digamos. Muy, 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 muy. Bueno, lo que aprendí es que si lo dejamos cerca de agua de mar, va a llamar a un... no me acuerdo cómo son el nombre de estos que no son amigos de ustedes. Sí, esos, exactamente. Para que ayude, o algo por el estilo era. ¿Capaz que les da esa armadura cuando los llama? Bueno. Quiero revisar una burbuja para asegurarme que sea solamente una armadura y no una persona. O sea, reviso los extremos. Está bien. ¿Hace una tirada de percepción? La de investigación sería. 6 9 15. Bien. Mirás, okay. Y parece ser solo la armadura. Depende desde dónde la mirás, la armadura, digamos, se queda estática, así que ves las partes de atrás y... Bien. Ah. ¿Viste algo más? ¿No ves? No, no, solo la armadura. Es una muy bonita armadura. ¿No habrá forma de sacarla de ahí? Seguro cuando arreglemos esas esferas se puede. ¿Qué pasa si la trato de romper? Espero que no nos inunde y haga a todos. Caen, se ríe de mentira. Pero el sufrimiento es real. Exactamente. Y le mira a Cal como muy atenta. Cal agarra la cimitarra y en la rajadura y en la rajadura de la burbuja trata solamente como tratar de como de abrirla, de hacerle palanquita. Tipo destornillador. Claro. Creo que esto está funcionando. Vos ves como la grieta de la cimitarra empieza, de la grieta que tenía la burbuja, recorre el resto de la burbuja casi, perdón, pero al estilo la era de hielo, con la ardilla. Ah, sí. Y se extiende por toda la superficie hasta que estalla. Cae un chorro de agua, como si fuera un baldazo, mucho más grande de lo que debería contener. Y ahí ves la hombrera de la armadura. Está hecha como si fuera de coral, pero tiene una superficie, como una gruesa capa de agua salada que la envuelve. Creo y un instante después sí. Se deshace. Oh. Ok. Ok. O sea que son armaduras. Son partes de una armadura. Y que no se quedan rígidas, digamos. Quizás. En contacto con el aire, pero quizás solo funcionan abajo del agua de mar. Claro. Bueno, creo que es algo. Viene una sugerencia. Para investigar más adelante. Pero me urge ir a esa expresión. Y terminar en cuanto antes esto. Y sí, vamos. Encontrar algo de comida en el medio. Bien. ¿Qué les parece? Sí. Y así pasa el tiempo, como les dije. Llega la noche, terminaron de desarmar RGB. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo está lloviendo afuera? Muy, muy suave. Muy suave. Ah. Apenas hay brisa, lo que sí. Están hace un día y medio, casi sin comer. ¿Un día y medio? No. ¿Tanto? Yo recuerdo que me comí cosas de Frizzly. Puede ser. En la mochila que me había llevado. Ok. Pero sí, igual me imagino que estoy muriéndome de hambre. Sí. Bueno, no llueve tan horrible como antes. El lugar debe estar barroso y feo. Puedo intentar despejar un poco el agua. Y si quieren... Pasamos por esa taberna, entro rápido, pido algo para comer, me lo agarro de alguna manera y lo compartimos. ¿Qué les parece? Yo ya comí, pero... Ah, bueno, entonces supongo que yo soy la del problema. ¿Vayan su foto en el sombrero? Sí, no, yo
Ay, luciérnagas. A veces, perdón, sé que la pasaron muy mal, pero a veces es tan fácil ser un grum. Totalmente inconsciente lo dice Kai. Tirar racismo. Dijo perdón. Ah, dijo perdón. Problema. Dijo perdón. Creo que es más correcto lo de minimizar problemas que dijo Max. Sí. Este Kaiden, Kaiden está contenta de que ya no está cagada de frío. Y pero sí, no, si estamos caminando y ves un pájaro volando, también lo podrías comer. Qué insolente. Ay, no tengo ni idea de cómo cocinar un pájaro salvaje así. Entonces vas a ir corriendo hacia la taberna a buscar comida. Eso es... Corriendo, es relativo. Está bien, está bien. Voy a ir hacia allá, a ver dónde estamos desde la taberna. Ah, ok, está ahí, pues estaba más lejos. Sí, no están ahí al lado. Sí, voy a ir yo, cosa de que los grooms no llamen la atención, y voy a intentar. Bien. Mirar. Entras a la taberna y está llena de tieflings. Están hablamos de humanos. Están todos como amuchados en un rincón y te miran. Te miran entre ellos. Tabernero, se te acerca. ¿Qué puedo hacer? Algo rápido para comer. Agarro un pan de la barra y te lo acerco. Kane sonríe. Ven. Está bien. Estuvo muy bien, ¿qué voy a decir? No, me refiero a algo caliente, quizás, menos del día o algo así. Hay un guiso, 5 minutos. Sí, perfecto. ¿Te quedas ahí esperando en la barra? Está muy incómoda la gente que está. ¡Ay, no, ya no sé dónde estamos! ¡No! ¡Kaiden! Perdón. ¿Dónde me estás? Acabo de acordar. Había una taberna en Siramur que era solo para tieflings. ¡Fuck! Bueno, pero Kaiden no se acuerda de esto. Perdón. Está bien. Kaiden está bien. Se va a quedar en la barra esperando la comida. Está bien. Mirá vos, Kaiden en un lugar donde la juzgan por su raza. Ella nunca juzgó, ey. Siempre le hice contento y animada. Siempre dice perdón antes. Claro. Tal cual. Eso es importante. Eso lo arregla todo. Bien. No, no lo arregla, pero es importante. Estás ahí esperando, distraída. Como... Ay, sí, claramente. Y... Como alguien que tuviera mucha hambre. Notás, digamos, la decoración del lugar. Son todos motivos demoníacos. En su mayoría hay muchos cráneos con diferentes formas de cuernos, diferentes agujeros para los ojos o para las nariz o narices. Todos puestos ahí. Abajo generalmente de antorchas o de fuego haciendo que haya sombras en el techo. Horribles. Pero vos estás ahí sentadita. Sí, a Kaiden no le parece horrible porque ella ya conoce varias de las casas maralas, así que... De todas maneras... Está pensando con el estómago. La gente que está ahí, los Tiflin que están ahí, están charlando muy abiertamente de lo que está pasando en la ciudad. Viste, te dije, hay que hacer huelga. Ya dejaron de mandar soldados. Van a empezar a mandar prisioneros. Eso, que se mueran, total. Están presos, ¿qué vamos a hacer? Sí, es verdad, es el otro. Porque no, que no corra sangre. Y mira, sí. Ya saben. Además necesitamos a los soldados acá. Los enanos al sur, los elfos al otro lado, al norte. No podemos desconfiar de la isla del norte. Nunca hicieron nada. Siempre podemos desconfiar de todo. En eso llega el tabernero. Se pone adelante un cuenco. En el cual vos ves... vegetales. Muy, muy grandes. Todos en cubos. Pedazo de carne con un hueso. Está humeante y huele a saladito. Le pago, pam. Y. No, agarra la moneda, la mira. La guarda. Es una de esas monedas lindas que tenían toda la decoración floreada de la corona de hojitas. ¿Cuál?
una de las que habíamos recibido últimas. Ah, okay. Pensé que eran las grandotas. No, no, esas son, esas no son, Está bien. hay una forma de decirlo que no me sale. No se pueden intercambiar ahora. Voy a agarrar una cuchara y voy a absorber un poquito solamente para saber si es muy extremadamente picante y no morir en el intento. Lo es. Está absolutamente picante. Oh, la concha. Bueno. ¿Cuánto por el cuenco? Mira, ¿qué? Es que estoy apurado y no quería llevarme su cuenco. Otra moneda más. Le doy hoy, me voy a tener que contestar. Pues. Bueno, gracias. Y salgo de ahí con el cuenquito. Bien. Ay, me voy a morir en el intento. Y muy poquito de a poquito voy sorbiendo eso, cosa de que cada vez que pique no me mate en el intento. Te juntás con los grunts y la vena cae en tipo tomar de a sorbitos ese cuenco. Muy, muy lentamente. Porque encima el primer sorbo por ahí no es muy picante, pero cuando está llegando el segundo, Ya eleva el sé. primero y se suma y así, 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 hasta que un rato más tarde recibís 4 de daño de fuego. Sí, me acuerdo, lo pasó acá. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Hermoso. Ah, Tu está boca mal. está en tu mesilla, digamos. A ver, no, ahora no tengo hambre. Vamos a bueno, tener una úlcera. sí. Sí. Problema de la caída en el futuro, dice la caída en presente. Y bueno. El plan creo que es el de siempre, hacernos invisibles. Sí. Y sí. Igual los guardias son ciegos, pero sí. Pero llegar hasta allá no. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Ah, estaba escuchando. Al parecer es un lugar donde solo van tieflings. Me parece medio extraño. Kayan dice eso mientras van caminando. Parece que no van a mandar más tropas, que era real lo que escuchamos ayer. Que van a empezar a mandar prisioneros. ¿Prisioneras a dónde? A Gakchakot. ¿Prisioneras de También. acá, Gakchakot? Sí. ¿Notaron cómo ayer la gente estaba hablando de ayudar a las ranas en vez de Sí. conquistar? Ellos creen que es una ayuda, pero no lo es. Ah, llevando la democracia a Gakchakot. Ellos creen que están haciendo bien, pero bueno, ya los conocemos. Hicieron lo mismo con el pueblo de Galix. O no lo mismo, pero algo sí. Ustedes entienden. Bueno. Así que me pregunto si eso significará que la prisión va a estar más concurrida, lo que sería un problema. Y Baggins, quizás tengamos que usar ese anillo tuyo para encontrar a Frilly. Sí. Bueno. Bien, bueno, pero vayamos yendo. Sí. Y Hay vos, Cal, tiempo. tenés las tres llaves, están en tu poder. Sí. Perfecto. Bueno, quizás cuando estemos ahí podamos pedirle. Yo digo todo esto, pero sepan que estamos hablando con una persona de poderes inconcebibles después de lo que vimos en el lugar este de la muerte. Así que quizás nos lo dé, quizás no nos lo dé. Pero ella dijo que sabía dónde estaba la burbuja del abismo que vos estás buscando, Cal, y está en la prisión. Quizás mientras yo la libero, puedas buscarla. Si es que la Liberamos. seguís creyendo. Mientras liberás a Pestilencia o a Frilly. No, a Pestilencia. Y Frilly, eventualmente llegaremos a Frilly. No, no, ¿qué dicen? ¿Deberíamos liberar primero a Frilly, después a Pestilencia? Ah.
Creo que Pestilencia va a ser más difícil, así que deberíamos ir con ella primero antes de que refuercen más todavía la seguridad. Bien, si vemos que hay mucha gente, quizás. Ay, detesto decir esto y ser la que proponga la idea, pero quizás tengamos que dividirnos. Cal buscando la burbuja del abismo, Vayne librando a Freely, yo librando a Benny. Quizás eso es una posibilidad o algo que pase. Sí, pero eventualmente vamos a tener que ir primero a Pestilencia para que me diga dónde está la burbuja de la Sí, cierto. Capaz que desde ahí podemos dividirnos. Sí, llega el caso de tener que hacerlo, pero yo preferiría seguir juntos. vida. Bueno, en cuanto a ¿qué va a pasar cuando la liberemos? Y Caden sigue comiendo de poquito y caminando. A Benny. No, solamente vos la conocés tanto. ¿Vos sabrás? Claro. No, se equivoquen, Grooms. No la conozco tanto. Ella conoce a la familia, que es otra cosa. No sé qué posibilidad hay de que quizás sea mucha, quizás sea poca, quizás no le dé la gana en ese momento, o quizás le divierta hacerlo, de que ¿Qué? nos haga desaparecer de la existencia. Y bueno, Esa es una intentaremos que no lo haga. posibilidad. Yo voy a intentar negociar que no, porque tenemos su libro y es su único libro y si es una maga como yo, necesita ese libro, porque si no tiene que volver a aprender muchísimas cosas de nuevo y es mucho trabajo. Imagínense en los años que debe tener Benny. Así que podríamos negociar de esa forma. Bueno. No sé qué tan O sea, eficiente sea. la vamos a liberar y a cambio ella tal vez nos mate. Ahora que lo pienso, le debería haber llevado comida también. Capaz que eso haría que no nos mate. No lo sé. No tengo idea. Por eso decía también que dividirnos quizás sea una solución. Si la libero y me elimina a mí primero, al menos ustedes estarían al tanto o lejos de ella. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a donde está Pestilencia, le pregunto dónde está la burbuja del abismo, voy a buscar la burbuja del abismo y creería que Vayne va a ir a buscar a Freely. Mientras vos liberas a Pestilencia. Sí. Ok, sí, suena como un plan. Bien. Sí. Porque no creo que podamos hacer todo juntos. Y dudo que ella quiera acompañarnos por la prisión tocando en la burbuja y buscando a Freely una vez que la liberemos. Sí. Y no soy muy amigo de dividirnos, pero creo que es la manera. Sí. ¿Vos opinás lo mismo? Creo que vamos a tener que hacer cosas al mismo tiempo para poder. No, tampoco me agrada la idea de que nos separemos. Bueno, Pero. es nuestro plan B. A menos sabemos qué tenemos que hacer si Bueno, se entiendo. pone todo más complicado. Pero vayamos. Bueno. O sea, yo sigo caminando y cuando veo que estamos cerca ya, peligrosamente cerca de, nos hago invisibles. Nos hacen invisibles, empiezan a adentrarse un poco más en la ciudad. A pesar de la lluvia, la ciudad empezó a recuperar su vida diaria, con gente yendo y viniendo, con mercaderes, con soldados y demás. Lo que sí notaron es que conforme avanzan por la ciudad y por las puertas ven muchas guarniciones volviendo a la ciudad. Viendo de algún lado. Ustedes saben que es del puerto. Siguen caminando por las calles de la ciudad y hay mucha gente reunida. Empiezan a ver una cantidad de tieflings enorme. No soldados, gente de la ciudad, gente que trabaja ahí, muchos comentando. Tienen que traer a todos los soldados acá, no se pueden ir. Otro diciendo, no, tienen que ir y matarlos a todos y volver. Hay como un mix grande de opiniones al respecto de la invasión. Realmente llegan a las puertas del palacio. Al lado de ellas estaban las entradas a la prisión, como ustedes bien saben. Pero cuando llegan, ven una multitud de tieflings. Todos ahí, reunidos esperando. En las puertas del palacio. No recibiendo nada de lluvia, tipo la lluvia se abre para esta persona,
está lo que ustedes consideran que es el rey. Es un tiefling muy, muy bello. Tiene los rasgos, sus rasgos demoníacos están extremadamente marcados y definidos. No solo por su belleza natural, sino que claramente hay mucha producción en su estética. Tiene un atuendo dorado. Desde la corona es dorada. Está hecha con hojas de otoño. Y baja dorada hasta suelo, que se va transformando en este marrón clásico de otoño. Todo un degradé hermoso. La capa de él se extiende hacia adentro, que se pierde la vista. Está hecha de lo que parece ser piel blanca de pelos muy suavecita, de colores verdes y marrones. Porta una espada claramente ceremonial, sumamente adornada. Y el porte es extremadamente elegante. La gente alrededor lo mira con distancia y respeto, y sobre todo miedo. Se le acerca uno de estos generales que ustedes vieron anoche hablar con el pueblo. Intercambian unas palabras. Entre los tiflings que ustedes ven y escuchan las opiniones de la gente del pueblo, ¿qué va a pasar? El general en un momento se acerca, baja de las escaleras, tiene las manos. El rey ha hablado. Vamos a retirar muchas de las tropas de la invasión. Vamos a llevar una tropa de refuerzo, primero para investigar la zona, ver cuál es el esfuerzo real que hay que hacer. Y después vamos a movilizar a los demás. Mientras tanto, como muchos de ustedes pidieron, y gracias a que tenemos un rey que escucha al pueblo, vamos a utilizar tropas que siempre estuvieron a nuestra disposición. Y aquí se presentan. Ustedes ven cómo se abre la puerta de la prisión. Y empiezan a marchar los prisioneros. En diferentes estados. Algunos totalmente consumidos, algunos listos, todos asustados y con cadenas. Último de ellos, arrastrando los pies, como retorciéndose, pestilencia, con sus pelos caídos hacia adelante. Ellos van a formar el primer escuadrón de contacto con los Grooms. Tienen ahí 16 personas. Entre ellos, Pestilencia, que todavía tiene esa cosa en el cuello y está cubierta de vendas. ¿Tiene las estacas estas? No. Ok. ¿Está Freely por algún lado? No. La vemos, Freely. Los tieflings aplauden. Baggins. ¿Sí? ¿Querés fijarte dónde? ¿Qué te dice el anillo sobre dónde está Freely? Porque tengo ganas de saltar y acercar esa llave al cuello de Pestilencia. Prendo a Panchito. ¿Lo prendés? Siempre te olvidás que se llama Panchito. Sí, porque para mí es el anillo que busca personas. ¿Prendés tu anillo? Gira. Y vuelve la pintura hacia el anillo. No encuentro nada. Creo que está lejos de donde estamos ahora. ¿O eso significará que está muerta? O sea, ambas opciones son. Vos que no sos un Grom, ¿por qué no le preguntas a algún ciudadano si sabe qué pasó con Freely? Sería re sospechoso. ¿Y cuántos humanos viste caminando por acá últimamente? Mira a mi alrededor, ¿hay algún otro humano dando vuelta como para? No, estás absolutamente rodeado de pieles de colores, olas de demonio y cuernos variados. Si te hiciste pasar por un Grung en el molino, ¿por qué no te haces pasar por un Tiflenerista? La gente, sí, vamos, que se mueran esto. Traigan a nuestras tropas a casa. Podría, pero dudo que pueda engañar a alguien, Bailes. Bueno, porque tengo limitaciones. ¿Freely o Pestilencia? ¿Quién?
Yo elijo pestilencia. Pero... ¿Qué ibas a decir, Cal? ¿Pero qué alcance tiene este anillo? No tengo idea. Yo recuerdo que tenía un alcance grande. ¿A dónde se lo habrán llevado? Quizás ya se lo llevaron a Gekshekot. O a alguna de las colonias, para algo. Quizás ya la mataron. O quizás también cabe la posibilidad de que no podamos detectar a nadie que esté en la prisión, porque recuerden que la única forma es con las llaves. Quizás también esa es otra posibilidad y que Phil esté ahí. Sí, puede ser. Bien, entonces vamos a liberar a Pestilencia. Y yo creo que me voy a acercar a liberar a Pestilencia. Bueno. Por lo menos podemos seguirlos a ver hasta dónde lo llevan. Si está más apartado de este lugar. Ay, fuck, me asusté. Gol. Está la gente gritando. Gol. Justo estaban viendo el partido. Sí, justo estaban ahí. Contra el partido contra Manarum estaban viendo. Ahí están los troncos. Bueno, esos viejos tiempos felices. Bueno, ¿puedo liberarla ahora? O podemos, o yo sugeriría seguir a ver hasta dónde se lo llevan para que no estemos justo enfrente del rey y todos sus guardias. Sí. Bueno. Bien. Podemos seguirla entonces. Van a seguir a la tropa de esta de carne de cañón. Los guían mientras son festejados por los Tiefling como su vida ahora es realmente útil para la ciudad. Como... Su sacrificio va a proteger a un montón de Tiefling inocentes que necesitan estar acá para protegerse de Manarum, de los elfos y del norte. Y así avanzan los presos. Les tiran mugre, verduras, los escupen, les tiran tablas. Salvo Pestilencia, el resto, digamos, está todo asustado y escondido. Pestilencia está simplemente caminando, recibiendo todo lo que le tiran sin chistar. Y así avanzan hasta la salida principal. ¿Y qué hay en la salida principal? Otro grupo de guardias. ¿Y se ve alguna especie de vehículo donde los vayan a llevar o van a caminar hasta...? Se ve una carreta grande. Una carreta grande. Donde entran muchas, muchas personas. La carreta tirada por caballos, asoma. Sí, pero por caballos, estos caballos espectrales que ustedes ya... conocieron acá. Y la carreta principal de los prisioneros está enrejada. Ok. Bueno. Voy a tener que hacerlo antes de que la metan en la jaula. Alrededor de ustedes hay un montón de guardias. Sí. No solo guardias, sino también soldados. ¿Vos estás lista como para salir corriendo en caso de que sea para poder ir a poner la llave? ¿Preferís que vayamos alguno de nosotros? En el momento en que haga eso voy a ser visible y ustedes van a ser invisibles. Y en el momento en que pase eso, lo que puedo hacer es... dependiendo de lo que suceda, puedo hacer que volemos los tres al mismo tiempo. Por más de que no esté cerca de ustedes para tocarles las cabezas. Podemos hacer una distracción antes de que los caballos arranquen. Y alguien va corriendo y les podés tirar la llave a Pestilencia y que ella haga sus propias cadenas. Creo que no funciona así. Las manos de ella están atadas, ¿no? Las manos de ella, manos y pies. Y el disco en el cuello. Bien. Ah, sí, no. En cuanto creen una distracción van a ser visibles, ese es el único problema. Si yo me escondo adentro de un barril, por ejemplo, y tiro un hechizo, me hago visible, pero al menos estoy escondido. Bueno. Busco un barril a mi alrededor. Hay una caja en la que entras. Gracias. ¿Estás lista, Kyler? Cal, la llave.
Kaiden extiende la mano hasta que le toca la cabeza a Cal. Acá está. Agarra la llave, hace así, porque se la debe. Ella tiene su mano en el hombro, para que se le dé. La tiene. ¿Hace algo la llave? ¿Estando cerca? No. Bueno. Sí. Y me voy a ir acercando lo más que pueda. ¿Pestilencia es la última que cierra la fila? Sí. Yo te voy a pedir una tirada de sigilo. Pero sí, mucha gente. Hay mucha gente. Para que voy a actualizar de niños. Ay, Dios, es del Olimpo. Para, antes de que tire. Para, no. Tiré y quiero ese 20. ¿Qué 20? Yo no veo un 20. Es que... Yo veo un 20, León. Hay un 20. Te lo mando por WhatsApp. Hay un 20. Hay un 20. Hay un 20. Está bien. Se me mezclaron los dados. Ah, sí, mirá. Ay, dioses. Gracias, dioses. Wow. Ah, no, y el 10 es de Max. Ok. No sé por qué se mezclaron los dados. Porque tuve que reiniciar. Hace tanto tiempo sin tirar que... Bueno. ¿Cómo aparecen estos críticos de la nada, eh? Bien. Bailando entre las gotas de lluvia, Kaiden se acerca sin problemas al lado de la carreta Zelda. Estás detrás de Pestilencia. O les a Pestilencia. Sí, en ese momento igual es no estoy pensando en absolutamente nada de eso. Me acerco lo suficiente como para poder susurrarle. Sí, te paras un poquito. Estás ahí, la rueda está ahí al lado tuyo. Te podés parar. Mientras los Tiffins terminan de ultimar detalles y le hablan al pueblo diciendo: estos van a morir. Siempre tuvieron que morir. Le susurro. Señorita Pestilencia. Kendalia Marala. Tengo la llave para liberarla. Estoy esperando la distracción. Espero que esté lista. Ella como que pone las manos así para atrás, sin decir nada, como para recibir la llave. Ok. Le dejo suavemente entonces. No se la dejo. Espero que Baggins haga la distracción. Bien. Gracias por el raid, lanza de plata. Bien. Oh, gracias. Baggins. Gracias. Sí. ¿Qué vas a hacer? Bien, yo me voy a meter adentro de la caja. ¿Qué tiene una caja de cartón, caja de madera? Supongo. No, es una caja de madera cuadrada, no es un barril, digamos. Tiene cosas adentro, pero las puedes sacar sin problema. Ok. Voy. La caja está boca abajo o boca arriba. Está destapada. Bien. Ah, tiene tapa. Sí. Perfecto. Porque yo me tengo que meter adentro y taparme con la tapa, porque si no simplemente soy un grunga dentro de una caja. Y voy a ser muy, mucho más obvio. Así que bueno, me voy a meter, voy a cerrar la tapa con mucho cuidado, suavidad, para que no llamar la atención. Y una vez que esté adentro y asumiendo cosas, que Kaiden está, espero, en posición, voy a tirar rayito de fuego, el Scorching Ray, para el lado de la muralla, o sea, como que cae... Quiero apuntarle a la muralla de piedra. No quiero apuntarle a personas, no quiero apuntarle a cosas. Lo quiero tirar al máximo rango posible, que acá veo son 100... Para cerrar el coso y no lo veo. Son 120 pies. Bueno. O sea que a 120 pies de distancia, en la muralla, quiero que golpee el... ¿120 pies? ¿Está cayendo bien o tiene otro hechizo? Bien. No, está bien, 120. 150 es bola de fuego. Perfecto. Te voy a pedir una tirada de sigilo porque imagino que no querés que nadie se dé cuenta que estás ahí. Sí. Dale. Concha. Pará. Sigilo. Pará. Sigilo. Más. Me voy a poner el más 4 y son 12. ¿12? Del Flash of Genius.
Estás muteado, Lienz. Hola, hola, hola. Seguí muteado. Estás muteado en Teams. ¿What? En Teams. La costumbre. Ahí volví. 12, bien. Ay, Dios, es el limpo. Dios, es el limpo. Bien. Dirás. Kaiden, sí. Ves la señal. Kala, todo esto se va a quedar quieto. Kala en realidad está esperando a ver si la distracción funciona. Bien. Claro, yo quiero ver si también alguien nota esa distracción. La gente dice, ¿qué es eso? Y un grupo mira. Se distrae. ¿Cuántos guardias hay arriba de estos caballos espectrales? Ninguno, arriba de los caballos ninguno. Ah, arriba de caballos espectrales solamente ¿quiénes? No hay nadie. No hay nadie. O sea, solamente la están llevando. Los caballos espectrales solamente van a llevar el. Exacto. Ok. Bien. ¿Y cuántos guardias hay, vamos a decir? ¿Cómo están desparramados los guardias? Y hay. Al lado de la. Entre guardias y soldados, alrededor de la carreta, pone que hay unos 8. Entre la puerta y otro hay unos 20 más. Bien. Cal, aprovechando esta distracción, va a intentar hacer una nube de insectos con Infestation. ¿En dónde? Alrededor de los guardias. Ok. Están rodeando la jaula. Sí, esta jaula, ¿no? Supongo. Dame leer esto. Esto es acá. Tiki. Bien. Esto es un cantrip. Ok. Vos sos nivel 9. El área es de 30 feet. ¿De 30 feet? Ok. Ah, vas a hacer esto y vas a quedar visible, te aviso. Sí, y voy a tratar de encontrar un lugar, un refugio en donde esté escondidito. Tipo, de atrás de algún lugar. Sí, hace una tirada de sigilo, entonces. Creo que no pasó nada, pará, voy a... Ah, no te veo, Andadiño, claro. Ahí. Ahí estás. Ahí te veo. Ahí va. Bien. Ahora sí. Sigilo 18. 21. Bien. Los insectos salen del bosque, parece. Y vuelan sobre los guardias molestándolos. Caen. En ese momento veo la bola de fuego, bueno, o sea, veo el fuego, veo los insectos, y justo antes de darle la llave a Denny, le digo, recuerda nuestra parte del trato, y le doy la llave. Y me hago para atrás, lo más sigiloso que pueda, intentando después encontrar a los Grooms. Una cosita, sí. Tienen que hacer una tirada de salvación de gozo. De constitución todos los guardias. Okay, si no, se van a envenenar. Voy a hacer una sola. Está bien. Fallaron todos. Ok. Empezaron a toser. ¡Ah! ¡Yo de mierda! Kaiden le dio la llave y todos se retiran a la sombra. Fue una misión comando. La primera misión así de sigilo exitosa que tienen, me parece. No digas eso porque me pone más nervioso. Me está latiendo re fuerte el corazón. Pestilencia recibe la llave y se queda sentada en la cárcel. Y no hace nada. Tampoco los guardias se tranquiliza todo. Mandan a buscar cosas ahí por ahí la gente. Pero la carreta arranca. Y Pestilencia se empieza a reír. Es la única que se está riendo. Los otros prisioneros están todos asustados, llorando, catatónicos. Y ella se va riendo. ¿Qué van a hacer ustedes?
Kaiden va a intentar volver al... Ella sigue invisible al último punto en el que se separaron con los Grunts, a ver si los encuentran en algún callejón o algo. Imagino que tenían una forma de reencontrarse, ¿no? Y yo fui al punto donde habíamos estado antes. Desde lejos, medio escondido, Cal. Ah, ok. Baggins, ¿estoy cerca como para escucharlo? Sí, 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 sí. Escuchas un susurro dentro de una caja de madera. Bien. Cal está a cuánto. Cal está atrás de los árboles. El que está más cerca de la puerta es Baggins. Ok, está más cerca de la puerta. Me fijo a ver si Cal se vuelve a asomar. ¡Ay, se asomaste un poquito! Sí, Cal se asoma. ¡Acá! En el preciso momento en que se asoman, voy a tirar invisibilidad de nuevo. Voy a gastar un hechizo de... un punto de hechicería para poder castearlo lejos. Así no necesito que sea de toque. Y nos hago invisibles de nuevo a los tres. Ok. Bueno. Me acerco a la caja porque creo que es lo que tengo más cerca y le golpeo dos veces. Creo que eso salió mejor de lo que esperaba. Sí. Y... pero ahora no tenemos la burbuja y no sabemos dónde está Frilla. ¿Y por qué no se está liberando? Porque no tenemos el libro. Nosotros todavía tenemos el libro. No necesita el libro para liberarse, solo lo necesita. Pero para hacer cosas malas, tirar conjuros, ¿no? Sí, para eso sí lo necesita, supongo, así que quizás venga a buscarlo en algún punto. Y en ese punto que lo venga a buscar me voy a fijar si hizo la otra parte del trato que tenía que hacer. Ay, no sé, chicos, yo solo sé que mis tías me van a deber muchísimo por todo esto. Ay. No sabe dónde está la bruja del abismo. No, no sabemos dónde está. Sabemos solo que está en la prisión. La carreta se está alejando. ¿Se le ve a Pestilencia que esté haciendo algo en particular o se quedó ahí? Está sentada riéndose. Creo que hemos sido engañados. No tengo idea. La verdad, no tengo idea. Bueno, pasamos por todo esto para que se vaya y... tenía que irse. Eso es lo que yo tenía que buscar de ella, liberarle y que se vaya. Bueno. Supongo que ahora está por su cuenta. Ok, y tenemos su libro. Así que vamos a buscar a Frilly. Ya no me importa más, Pestilencia. Me importa la bruja del abismo, pero no voy a ir a suicidarme. Podés intentar preguntarle, pero tenemos que acercarnos. Y está ocupada riéndose. Pero... si me acerco seguro que... no va a contestar nada, ¿no? No. No sé. No tengo idea. ¿Querés hacer que nos acerquemos? Pues ahora o nunca. Y después me voy a acercar yo. Me voy a acercar yo, mejor. Ustedes quieren sacar. Bueno, voy a estar atenta por si las dudas, Cal, en caso de que necesite volver a hacernos invisibles. Okay. Sí, ¿por qué no? Ahí vengo. Cal va en dirección a la jaula, directamente a hablarle a Pestilencia. ¿Perrés? La carreta va lento, pero avanza. ¿Perrés? Y llegas al lado de Pestilencia mientras te mueves así apuradito. Ok. Está ahí, riéndose. De una manera sumamente extraña. Hey, Danny, Pestilencia. Se deja de reír y mira hacia atrás. Creo que cumplimos nuestra parte del trato y quisiera saber dónde está la burbuja del vacío. ¿Dónde está mi libro? Ah, ¿querías el libro? ¿Querías el libro?
Sí. ¿Se ríe Pestilencia también? No, no se ríe Pestilencia. Está re seria. No te queda nada, León. No, la chapa de está riendo. El libro lo tiene Kaiden, sí, lo tiene Kaiden. El libro no lo tengo acá, lo tiene Kaiden. Pero si te liberás, podrías ir a buscarlo. Necesito el libro. Ay, por... Bueno, mientras tanto, ¿me puedes decir dónde está la bruja del vacío? Voy, hablo con Kaiden, te trae el libro y voy a buscar la bruja del vacío. No, hasta que me dé mi libro. Es fuerte. Bueno, y Cal vuelve al punto de encuentro. Te encontrás Kaiden. Todos Kaiden. Invisibles. Kaiden, necesito el libro. Necesito el libro, no había dicho eso. Y revuelvo entre mis cosas. Y ay, le paso a Cal el libro. Y recibís el libro horrible este de cuero. Bueno, lo meto dentro del bolso. Ahí vengo. Y va de nuevo corriendo. Bueno, ¿eh? Una vez más, alcanzaste la carreta. La voy dejando muy lento. Acá estoy de nuevo. Sí. Tengo el libro. Extiende la mano entre los barrotes. Bueno, pero. Pero también necesito saber. ¡Me emociono con un linche! Necesito saber. Perdón, Max. ¿Dónde está la bruja del vacío? Y tipo como que agarro el libro y tipo le hago tocar apenas un poquito a la piel del... ¿Ves? Acá está. Una pequeña llama verde se enciende cuando lo roza y desaparece en ese instante. No me prendas fuego, por favor. Solamente quiero saber dónde está la bruja del vacío. Acá está el libro. La tengo yo. ¿Cómo que la tenés vos? ¿Qué vas a hacer con una bruja del vacío? No pensaba hacer nada. Ah, bueno, entonces me puedes dar a la bruja del vacío y hacemos un trueque, ¿no? Me parece lo más útil para los dos. Bueno, toma. Y ella directamente le extiende el libro en la mano. Ella agarra el libro y vos ves como de atrás lo agarra. Lo sostiene así en su mano y se lo hunde en el costado del cuerpo. Y se mete adentro de ella. No me esperaba eso. Se hunde la mano adentro de la garganta y saca. Vos ves. Se abre la piel, se rompe. Una bruja de este tamaño. Oscura, brillante. Y la tira al suelo. Y no duda ni un segundo, ni siquiera la deja caer. Tipo, Cal con toda su reacción la va y la agarra. Y acá llega, hasta acá llegamos hoy. Bueno, espero que le haya gustado. Espero que le haya gustado. Quería la escena de que usen a los presos como. Como guerreros, me gustó mucho. Espero que ustedes estén ahí. La próxima vamos a seguir desde este momento. ¿Te gustó a ustedes? Sí. No. Estuvo re bien. ¿Qué? Me gusta eso de cómo hacer que el clima nos haga mierda. Porque nos pasó con la tormenta del mar, que nos golpeaban cosas. Nos pasó con ahora. Temo el día que vayamos a un desierto o a un ártico, espero que no pase nunca. Eso estuvo muy bueno. Fue muy divertido todo eso último. Sí. La misión comando que se mandaron, posta, fue la primera que le sale bien al 100% de ejecución. Impecable, porque todas las otras era bueno, nos descubrieron la mitad, hay que pelear, hay que escapar, lo que sea. Acá. Cada uno hizo lo que tenía que hacer en el momento correcto. Y eso que fue bastante improvisada, a diferencia ¿cuál? Del super plan que estábamos planeando. Que no, es que yo me imaginaba teniendo que meterme en la prisión, cagándonos a piñas con los pijes ciegos que nos podían ver igual a nosotros. Yo me imaginaba cosas terribles ahí, que tener que desarmar todo lo de Denny, que cale en un laberinto buscando el abismo.
andás a ver dónde estaba Freely y van teniendo que abrir la puerta de Freely. Yo me imaginaba cosas terribles. Esto fue mucha presión porque estábamos re expuestos mal. Pero mal. Bueno, me alegro entonces que les haya gustado. Y a todas las personas que nos vieron, muchas gracias por sumarse. Mañana pueden volver a este stream para ver El Jardín de los Presentes, una aventura de Vampiro Quinta Edición. Está buenísima, está pasando de todo ahí también. Mira, va a pasar mal. Si no conocen el juego, se lo súper recomiendo porque es genial y además se explica mucho cómo se juega. Y bueno, lo vamos a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer rey para que ustedes sigan viendo gente jugando rol. Chao. Chau, chis. Hola, gente.